Buenas tardes. ¿Listo? Estamos listos en Facebook. Vamos a iniciar. Hola, soy Rafael Monserrate. Bienvenidos al Claustro de las Aguas, sede de Artesanías de Colombia, la Casa de los Artesanos. A la orilla del río San Francisco, hace 420 años, empezó este proyecto arquitectónico. Consagrada a la Virgen del Rosario, se erigió la Ermita de las Aguas al pie de las últimas colinas de Guadalupe, en lo que fue el extremo oriental de Santa Fe de Bogotá, la capital de Colombia. Estos muros acogieron diferentes congregaciones religiosas. San Francisco, hogar de capitalinos y desamparados, empezó este proyecto arquitectónico. Aquí permanece la historia de la Virgen del Rosario, se erigió la Ermita de las Aguas al pie de Santa Fe de Bogotá, la capital de Colombia. Estos muros acogieron diferentes congregaciones religiosas. Fue hogar de capitalinos y desamparados y hospital militar. Aquí permanece la historia colonial, republicana y contemporánea de Colombia reflejada en su arquitectura. El Claustro de las Aguas, relato. En el año 1600 se fundó este lugar pleno de historia, de relatos y de voces. La Ermita de las Aguas, sede de la Congregación de San Felipe Neri, fue construida en el año 1600 y entregada a la Congregación de Dominicos en el año 1644. La construcción de casi 50 años de la Recoleta de las Aguas por la Orden de los Dominicos dio a la ciudad no solo la Iglesia de las Aguas, sino también del convento y el claustro que hoy recorremos. Inaugurado finalmente como convento en 1690, el claustro dio refugio a los dominicos, religiosos que con sus vestiduras blancas de capucha negra destacaron en los estudios teológicos y acompañaron a la sociedad santafereña. Aquí se instaló durante un siglo el segundo convento más poblado de Santa Fe de Bogotá. Cerrado temporalmente en 1785 por los daños sufridos en su estructura a causa del terremoto del páramo de Chingaza, el claustro colonial persistió y hoy aloja la gerencia y subgerencia de desarrollo y fortalecimiento de la actividad artesanal. Desde sus muros de mampostería colonial, Artesanías de Colombia se conecta con las regiones. Este difícil año 2020, hombres y mujeres artesanos de los 32 departamentos del país han trabajado sin descanso. Les decimos, artesano, estamos contigo a través del botón solidario por el cual podemos realizar aportes a miles de familias en el país. Con un solo clic podemos cambiar y mejorar sus condiciones de vida. Mi nombre es Reinaldo Hernández, soy orfebre hace 22 años y pertenezco a la Asociación Filigrana de Santa Fe de Antioquia. Artesanos, por estos días estamos enfrentando quizá el momento más difícil para muchos de nosotros a causa de la pandemia que se vive en el mundo, pero puede ser también un momento de reflexión donde aprovechemos el tiempo al máximo para crear, innovar, ser positivos, seguir adelante y buscar nuevas oportunidades. Tengamos mucha fe. Apoyemos lo artesanal, apoyemos lo nacional, apoyemos al artesano colombiano. Voces, historias que nos conectan con las regiones, es un escenario que nos reúne a todos. Los invito a conocer, en esta transmisión especial de Artesanías de Colombia, la primera feria virtual de Expo Artesano. Hoy es momento de visitar www.expoartesano.com.co, recorrer la feria virtual y comprar las piezas artesanas que han sido elaboradas con mucha pasión y conocimiento. Mi nombre es María Luz Dari Cárdenas, del Egmío Baunán.
Mi técnica es tejer artesanía de palma huérregue. Primero que todo empieza con el base y después con el rollo, que es el alma. Voy hilando con cada color. Más que todo siempre tejemos figura ancestral, porque en ellos está nuestro recuerdo del territorio. Yo cojo la hebra y luego lo hilo y paso un poco de trapo para que me brille. Con la aguja voy tejiendo, porque cada mujer podemos tejer nuestro futuro. Tanto el tejido es igual, empezar y llegar hasta el futuro y terminarlo. Tanto la ripiada del huerregue, para que quede igualito los demás hilos, entonces pues me toca seleccionarlo, después hilarlo. Si va un figura, entonces voy cambiando el color, así mismo para que me quede bien tallada la figura. En el base siempre va en la mitad del alma, como cada persona tenemos dentro de lo que sentimos, entonces pues cada producto también va así, encima del alma va tejido. Utilizamos pintura natural. El blanco es crudo y el negro lo teñimos con hoja de puchicama y luego metemos al barro para que nos quede negrito. Y también podemos sacar rojo, varios colores que son naturales. Formo parte del equipo de profesionales y especialistas de Artesanías de Colombia que hacemos posible Voces. Este programa audiovisual le apuesta al conocimiento compartido y está creado para todos ustedes. Disfrútenlo. Hola, soy Daniel Acevedo y estamos en El Viajero Artesanal, un segmento que invita a conocer diferentes formas de viajar por Colombia artesanal a partir de historias que nos conectan con las regiones. Las experiencias de los invitados especiales serán el puerto de partida para navegar por destinos artesanales a través de la historia, la fotografía y la espiritualidad chamánica. Hoy nos acompaña un taita del pueblo Kamsá, quien se encuentra en este momento en el Valle de Sibundoy, en el Alto Putumayo. A sus 60 años de edad ha liderado procesos en defensa del territorio y ha sido gobernador del resguardo indígena Kamsá Inga de San Francisco. Arturo Jacanemijoy, bienvenido a este segmento del Viajero Artesanal. Taita, no lo escuchamos. ¿Podría activar su micrófono, por favor? Bienvenido, Taita Arturo Jacanemijoy, a este espacio del Viajero Artesanal. ¿Cómo se encuentra hoy? Gracias a Dios, muy bien. Y gracias por la oportunidad que me brindan para poder participar en este conversatorio. Un saludo especial, fraternal, desde Pensamiento Kamsá. Taita Arturo, el Valle de Sibundoy es un lugar enigmático, por donde han pasado a lo largo de siglos diferentes tipos de viajeros con distintas intenciones. Pero antes de eso, ustedes, los Kamsá, ya estaban allí, en ese valle. Hablemos de esa historia del origen del pueblo Kamsá. ¿De dónde vienen ustedes? ¿O acaso, Taita, ustedes son de allí? Cuéntenos. Bueno, hablar del pueblo Kamsá es un tema bastante profundo. Y quiero en esta oportunidad hacer la siguiente historia. Gracias al Todopoderoso y al Espíritu de la Naturaleza que nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo y decir que somos los únicos en el Valle de Sibundoy, el pueblo Kamsá. Es así que en el Valle de Sibundoy ha existido o han pasado muchos investigadores, tanto a nivel nacional, a nivel internacional, investigando el origen del pueblo Kamsá. Y hasta el momento podemos decir, dar fe, que en Kamsá decimos Kamsá Villá, Kamuensa y Ensá Kamsá Villá, que traduce decir que somos hombres de aquí con pensamiento y autonomía propia. Eso significa bastante.
Entonces, nosotros somos únicos aquí en el Valle de Siloy que aún conservamos la parte de la cultura. Ahí está, Arturo. En ese territorio mágico ustedes conviven también con el pueblo Inga. ¿Cómo es esa historia de pueblos viajeros, como ha sido el pueblo Inga, 5 siglos atrás aproximadamente, nos contará usted, encontrarse con un pueblo hospitalario? La práctica normal de un viajero cotidiana de ir a un lugar en donde es acogido y donde convive. ¿Cómo ha sido ese encuentro de culturas para hoy tener un peso tan importante a nivel nacional? Sí, el pueblo Camchá se ha caracterizado por su forma de ser, su sentido de solidaridad, de ser muy hospitalario. Entonces, antes de la colonización y su presencia, el pueblo Inga, que sabemos bien que viene del Imperio Inca, que en ese entonces aún no existía cabildos en el Valle de Siloy, simplemente había taitas sabedores, que había un taita Xuxuhuac, que el taita sabedor de todo, quien orientaba y dirigía al pueblo. Los Ingas llegaron a ocupar espacio dentro del territorio Camchá y fue con previa autorización de los taitas en ese entonces, y les dieron unas partes para que ellos puedan habitar. Trazaron como unos lineamientos, como una especie de linderos, que empezando por el municipio de Colón, pero luego hubo ciertas disputas de territorio y fueron avanzando hasta llegar al sitio que le llaman Inat, Michoacán. Y de esa parte también hicieron otro avance hasta llegar hasta el límite, el río nativo, el río natural, que es el río San Pedro. Hoy en día se encuentra bien delimitado, donde uno puede ver y conocer de que la existencia del pueblo Inga está desde el río San Pedro hacia Colón, Santiago y San Andrés. Del río San Pedro hacia Sibundó y San Francisco está el asentamiento del pueblo Camchá. Y la convivencia entre los dos pueblos, pues nosotros consideramos y siempre nos respetamos y siempre hablamos que son la existencia de dos pueblos milenarios. Son los dos pueblos nativos que se defiende y se mantiene aquí en ese territorio del Valle de Sibundoy. Haciendo esa historia, ya el pueblo Camchá y el pueblo Inga ya hace una defensa de territorio. Y es conocido por todos que la lucha territorial ha sido fuerte y siempre hacemos mención de taitas sabedores y luchadores en defensa del territorio, entre ellos del pueblo Camchá, taita Leandro Ágreda, y del pueblo Inga, taita Carlos Tamavioy. Que no, ahora, hoy en día dicen Tamavioy, pero el propio nombre es Carlos Tamoavioy. Taita Arturo, en ese lugar de encuentro de Ingas y Camchá, de viajeros y de quienes los han recibido, hay unos elementos que confluyen ritualmente. Y en el viajero artesanal queremos dialogar con usted sobre esos viajes espirituales, de ese elemento al que me refiero, esa planta sagrada, es el yaje o la ayahuasca. Desempeñan un papel fundamental porque son símbolo de curación para ustedes. Los turistas viajan mucho a Sibundó, al Valle, a sus 4 municipios, para vivir una experiencia, no solo de ese viaje físico, sino de ese viaje ancestral, de ese viaje espiritual. ¿Qué significa para usted, Taita Arturo, viajar y curar con el yaje? Sí, Taita. Sí, como decía anteriormente, el pueblo Camchá y el pueblo Inga han sido muy hospitalarios y muy solidarios. Y cuando hablamos que el Valle de Sibundoy, según la parte geográfica, invita a muchas cosas, ya que cada visitante se lleve un gran mensaje. Una, lo más importante, muchos viajeros llegan con el fin de sanarse, con el fin de conocer la cultura, saber cuál es el pensamiento Camchá y el pensamiento Inga. De esa manera, también, de la parte espiritual, natural,
que son legado de nuestros antepasados, nos han dejado y aún seguimos conservando y cada vez fortaleciendo y de esa manera también ayudando a muchos visitantes. El hecho de viajar mediante la medicina ancestral, el viaje, o como también viajar, sentir lo que la naturaleza nos ofrece mediante las plantas del páramo, el páramo chichaja, que es el propio y auténtico del pueblo Kamsá, de las plantas sagradas, curibinanes, borracheros, todo tiene su mensaje y los visitantes se han llevado tan gran sorpresa de poder sentir todo ese cambio, la sanación, la curación, la armonización, el despertar de un mundo, tal vez quizá, que han estado como dormidos mediante la planta, poder sentir de lo que son, valorar como personas y valorar lo que significa el territorio, nuestra madre tierra y nuestra Pachamama. Darle importancia a lo que es la naturaleza y de la parte espiritual, los taitas que hacemos es poder viajar con ellos, poderlos conducir y mostrarles nuevos caminos. Es un trabajo bastante importante en ese sentido. Los que han visitado este lugar se han llevado toda esa enseñanza, todo ese mensaje que los ha puesto a despertar y que le da la vuelta al mundo de que el pensamiento Kamsá no es un pensamiento solamente para el pueblo Kamsá, sino un pensamiento para el mundo entero. Porque nosotros siempre valoramos lo nuestro, lo propio, lo natural, y siempre buscamos es la vida que es lo más importante. Entonces, ese habla mensaje, de la parte... Sí, disculpe, siga. Sí, entonces nosotros hacemos ese papel de poder conectar, hacerles sentir el pensamiento indígena para que se contagien, ver directamente, sentir para lo que la naturaleza nos ofrece. Ese mensaje que le ha dado la vuelta al mundo, del que usted nos habla, y de los taitas sabedores que han orientado este camino, lo han llevado usted en este recorrido de médico tradicional a compartir muchas ceremonias de viaje con viajeros, con turistas, con paisanos, como dicen ustedes también. ¿Hace cuánto inició usted ese camino? ¿Cómo se inicia un médico tradicional en el camino de las plantas medicinales, de las plantas sagradas, de las plantas de los dioses? Sí, en ese camino, digamos, que la misma naturaleza nos ha puesto, pues sabemos, taitas, que venimos del linaje, taitas espirituales de nuestros antepasados, que siempre dejaron esa semilla. Es así que viene pasando de generación en generación. Entonces nosotros la tarea es transmitir, hacer, defender al pueblo, defender a las personas que necesitan apoyo, ayuda, ayudarlos, y ese legado dejar a las futuras generaciones, para que esto nunca se pierda. Es un trabajo bastante grande y en eso hemos estado en esa lucha tan grande de cómo hacer sentir la importancia, ese pensamiento Kamsá, pensamiento Inga, de nuestros antepasados, darle vida, darle la importancia que tiene la madre naturaleza. Por eso yo siempre en las ceremonias he dicho que lo principal, como la mamá de uno nunca se repite, lo mismo la madre naturaleza es única en la vida, que nos ofrece todo ese apoyo, ese respaldo para podernos sanar, para podernos orientar, purificar y poder despertar y abrir caminos que de verdad nos lleven al bien. Esa conexión, Taita Arturo Jacanamijoy, de la madre naturaleza con todo lo espiritual se refleja también en el mundo artesanal. Estamos en Expo Artesano, nuestra primera versión digital, y en el Valle del Sibundoy es notorio ese conocimiento ancestral de ustedes en oficios destacadísimos como la tejeduría, como la talla en madera, sí, como la bisutería étnica, y cada objeto artesanal habla de alguna manera, parece que hablara de lo que usted nos viene contando, de esa conexión ancestral con las plantas medicinales, los colores, los gestos,
¿Cómo se logra hacer ese encuentro en lo cotidiano entre la medicina tradicional y las artesanías y sus diferentes oficios? Todo tiene un significado, podría decir uno. Si todo tiene su significado y viene desde las raíces de nuestros antepasados, donde ellos, sin tener ninguna clase de estudio, era totalmente natural, pero sí valoraban lo propio, lo natural, lo que existía alrededor de cada uno de nosotros. Por eso decir, aquí en el Valle de Sibundoy, estar en un lugar sagrado tan importante y que todo ese lugar sagrado se lo plasma mediante la artesanía. Hablar de la artesanía y la conexión directa que se hace es mostrar mediante la figura la importancia de la naturaleza. En las artesanías podemos hablar el significado, la importancia de la madre tierra, de las plantas, de los ríos, de las nubes, del firmamento, de la luna, las estrellas, el sol. Entonces, es algo que se viene conectando de las plantas naturales que siempre se conservan. Entonces, todo se plasma en un contenido, en una figura. Entonces, yo creo que eso ha sido algo que se debe mantener, darle vida. Y siempre yo trato de hacer entender a los visitantes cuando preguntan, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Ese color? O a mí me dicen, bueno, ¿cuál es el color tan llamativo? Quiero que me den una figura. Perfecto. Se llevan ese recuerdo que siempre se acuerdan del Valle de Sibundoy, del pueblo Camtxá. El hecho de que uno tenga, digamos, este traje, toda esta vestimenta, todo tiene su historia, todo tiene su mensaje, todo tiene su símbolo y que nos lleva y nos conecta con la naturaleza. Estamos bien pegados con la naturaleza, la parte de lo que nos rodea. Entonces, qué importante en este momento poder decirle eso, decir al mundo de que el pueblo Camtxá aún existe, sigue vivo y quiere mostrar lo que siente del pensamiento Camtxá y sentimiento Camtxá. Y que eso lo demuestra mediante la artesanía y es una conexión directa entre la artesanía, la parte espiritual que le podemos mostrar al mundo entero. Esa forma, Taita, en que la artesanía habla, como si la madre naturaleza hablara de ella, se vive a diario en su comunidad, ¿sí? En el resguardo indígena, en la vereda La Menta, en Sumaloca, pero en un grupo artesanal del que quisiera que nos conversara un poco para cerrar este segmento del viajero artesanal. Usted hace parte de Curarte, podría decir uno que es el guía espiritual, el viajero espiritual de las familias que integran Curarte. ¿Cómo surge Curarte y qué ha venido trabajando hoy en el territorio, en esa transmisión del conocimiento, para que estos viajeros artesanales que se acercan a su territorio puedan seguir conociendo, seguir aprendiendo de ustedes, del pueblo Camtxá y del pueblo Inga? La palabra curarte es un tema bastante profundo, donde encierra todo ese pensamiento Camtxá. El trabajo que he venido haciendo, tanto la parte de defensa de territorio, poder conocer el espacio, tener que legitimar un espacio para el pueblo Camtxá, me ha permitido despertar más la mente y poder compartir. Una persona primero tiene que curarse, sanarse y emprender un nuevo camino. Y dentro de ello, haber compartido, haber analizado, decir de que hay necesidad de hacer algo. Y ese algo lo están haciendo Curarte, hacer la conectividad entre la artesanía, la parte espiritual, la parte de la historia de nuestros antepasados. Yo siempre he dicho, nuestros mayores nos enseñaron, nos educaron alrededor de la tulpa y ese pensamiento no hay que acabar. Entonces el hecho de que ellos se concentren
hacer sus artesanías, están conectados entre la naturaleza, lo espiritual, lo natural, y plasmando una figura. Entonces, Curati tiene una esencia tan importante. Ellos todos han tomado la medicina, todos han participado en la ceremonia, hemos tenido unas charlas internas, como siempre lo he hecho, con muchos visitantes, explicando la importancia de lo que es curarte y cuál es la importancia entre curar, trabajar la forma de la artesanía, cómo transmitir el pensamiento Kamsa, cuál es lo importante del Kamsa, que siempre se preocupa por defender a su pueblo, y hoy en día estamos trabajando en defender la vida de un mundo entero. Aquí el Valle de Siundoy es un lugar tan estratégico, tan mágico, donde nacen los primeros principales afluentes hídricos. Entonces estamos defendiendo la vida. Y ese pensamiento lo plasman en muchas figuras artesanales, con los colores, tantas figuras, los tallados. Y ahí se plasma también la naturaleza. Muchas gracias, Taita Arturo Jacaranejoy. Curar, sanar y emprender un nuevo camino son las palabras que nos deja el Taita Arturo. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Taita, en este segmento de El Viajero Artesanal y compartirnos sus pensamientos, que nos llevaron por un viaje al Valle de Siundoy. Logramos transportarnos en nuestras mentes y hemos viajado también por Colombia Artesanal. En Artesanías de Colombia, la Casa de los Artesanos, tendrá siempre usted, Taita, las puertas abiertas. Anímense a visitar expoartesano.com.co y a apoyar a los artesanos de nuestro país. Este año no ha sido fácil para muchos, y sus aportes, sus compras, recorrer cada uno de los rincones de nuestro nuevo sitio web de esta primera feria virtual que hacemos, les va a generar grandes alegrías. Seguimos en Voces. Adelante. Bienvenidos a la franja No hay otro igual. Mi nombre es María Victoria Medina. Los estaré acompañando en este espacio en el que tendremos la oportunidad de conversar y dialogar sobre la especificidad de los productos que los hace únicas a las piezas artesanales. ¿Cuál es esa riqueza que hay detrás de cada una de ellas y la distancia de la producción industrial? Serán tres miradas distintas con las que nos aproximaremos a esta reflexión. Lo abordaremos desde la perspectiva del diseño, comercial, social, tres miradas distintas pero absolutamente integradoras y valiosas. Serán además las voces de los artesanos quienes nos cuenten la particularidad de estas piezas, pero sobre todo su relación con la cultura y con su tradición. Pero antes, como antesala de este espacio, tendremos en la franja No hay otro igual la oportunidad de ir al mapa de Colombia para conocer los distintos oficios que hay en cada una de estas regiones, ver esta particularidad y adentrarnos un poco en estos oficios que tejen cada día nuestros artesanos del país. A continuación podremos evidenciar en el mapa de Colombia, lo están viendo ustedes en pantalla, y queremos mostrarles un poco de la variedad de estos oficios. Ahora bien, nos vamos al sur de nuestro país, como lo están pudiendo observar en nuestro mapa, al departamento de Nariño, específicamente en el municipio de Cumbal. Aquí habita el pueblo Pastos, quienes realizan tejidos con lana de oveja e hilo acrílico. Como pueden observar en la foto, un artesano está hilando la lana para luego llevarla al telar horizontal y tejer la pieza. Seguimos un poco al oriente y llegamos al departamento de Putumayo, donde se encuentra el pueblo Inga, quienes tejen en telar vertical y huanga.
el vertical, el telar vertical, como pueden apreciar en la foto, realizan prendas de vestir, y el telar en Huanga elaboran piezas como el chumbe que están viendo sobre el banco. Continuamos con el departamento del Cauca, al norte de Nariño y Putumayo, en el que habita el pueblo Misaca. Ellas trabajan con lana de oveja, como están viendo en la foto, la transforman para enrollarla e hilarla y así construir sus hermosos tejidos. Ahora damos un salto al Caribe colombiano y llegamos al departamento de Bolívar, en el que se encuentran las famosas tejedoras de Mampujana, quienes van sanando y construyendo memoria a través de la tela sobre tela. Aquí podemos ver sus coloridos tapices. Pasamos ahora a nuestra hermosa Sierra Nevada de Santa Marta, cohabitada por los pueblos Wiguas, Cogui, Cancuamos y Arhuacos. Especialmente en la parte del departamento del Cesar tenemos unas artesanas arhuacas, a quienes podemos ver con su proceso de transformación de la lana para tejer sus conocidas mochilas. Y como les anunciaba, el día de hoy haremos un zoom en La Guajira. Vamos a quedarnos en este departamento detallando los ancestrales tejidos guayú y con ello damos paso a la trayectoria cultural que tienen sus chinchorros. Como les anunciamos, escucharemos a los mismos artesanos que nos relatarán por qué no hay otra igual. El día de hoy la voz será la de Adenis Boscán, una mujer con fuerza y contundencia que desde La Guajira, líder del grupo artesanal La Estrella Inali, nos compartirá la cosmovisión en torno a los chinchorros que tejen desde antaño. A continuación, escucharemos a la artesana Adenis Boscán. El chinchorro es una parte fundamental para el guayú, porque es su complemento en su vida. Es la segunda parte que lo arrulla desde los brazos de su madre, pasa al chinchorro. Es donde él lo arrullan desde bebé. Cuando ya el niño o niña crece, en el caso de la niña guayú, cuando ya ella tiene su chinchorrito, puede permanecer desde el chinchorro que donde ella es bebé hasta cuando llega la etapa de la pubertad. De ahí se cambia ese chinchorro para contar una nueva historia. Es donde empieza a hilar otros sueños. Cuando ya esa niña ya pasa la etapa de casarse, es otro chinchorro que ellos le dan para poder compartir con su pareja. Ya no solamente es mujer, sino ya una mujer adulta. Y dentro de ese chinchorro vuelve a compartir un sueño, no solamente el de ella, sino de otra persona que va a ser su complemento para toda su vida. Es donde el chinchorro hace su papel principal en la vida del guayú. Porque ahí salieron mis hijas de entre el chinchorro y lo hago para mis hijos. Toda la vida nuestra tenemos que tener ese chinchorro. Tenemos que dormir en ese chinchorro porque ya es una costumbre ya. Ya hasta que uno muere, pues. Ya ese chinchorro ya no va a existir, sino ahora quedan nuestros hijos. Este es mi futuro, mi nieto. Si uno se cuesta ahí, piensa ahí hasta que uno se queda dormido, hasta que uno sueña ahí, el chinchorro está ahí. Si no estamos, el chinchorro está ahí, esperándonos. Cuando llegamos, nosotros acostamos en nuestro chinchorro. Prefiero el chinchorro que cama. Al que tiene cama no lo puede llevar. Qué
El chinchorro recibe todo, recibe las energías de esa persona. Para nosotros, el chinchorro es nuestro refugio, nuestro complemento. Por eso cuando llegan visitas, lo primero que le ofrecemos es un chinchorro para que se repose su cuerpo dentro de él. Y ese chinchorro capta todas las energías de la persona. Anteriormente nuestros abuelos preparaban su propio chinchorro hilado en hilos. Hasta el día de su muerte se sabe que hay un chinchorro especial para esa persona. La preparan, la colocan en ese chinchorro, es velada durante todos los 3 días, luego es enterrada con su chinchorro envuelta, el tiempo de exhumación y el chinchorro se deshace. Queda como parte de la tierra, así como parte de su piel. ¿Por qué el guayú no se deshace mucho de su chinchorro? Porque él sabe que es su complemento y que ese chinchorro fue testigo de todos los sueños, sus tristezas, sus pensamientos, su sentir en sus cansancios, cuando llega de alguna parte, cuando llega de un viaje. Él se acuesta y descansa, ese chinchorro es el que lo arrulla. Por eso obsequias un chinchorro. Tú no solamente estás obsequiando para el descanso de una persona, tú estás obsequiando un elemento fundamental donde ese chinchorro va a ser su complemento para poder descansar y hilar sus sueños nuevamente. Bueno, para entender la minucia de lo que acabamos de ver y comprender su magia, tenemos a un invitado el día de hoy. Quiero presentarles a Iván Rodríguez. Él es el líder del componente de diseño del programa Etnias de Artesanías de Colombia. Además que él ha trabajado de una manera muy estrecha con este grupo y nos puede contar un poco sobre la particularidad y carácter diferenciador de este. Muchas gracias, Iván, por acompañarnos, por estar aquí con nosotros en Voces, en la franja No Hay Otra Igual. Y sin más preámbulos, quisiera preguntarle, ¿cómo es que un chinchorro tiene una canción propia? Esto ya nos habla de su carácter diferenciador. Cuéntenos un poco. Hola, María Victoria. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, sí, en efecto, como tú ves en el video, digamos que el chinchorro, o sea, ellos tienen una canción para el chinchorro porque es que el chinchorro, los objetos artesanales, y en el caso puntual del chinchorro, va más allá del objeto como tal. Estamos hablando de la cultura material y cómo la cultura material trasciende el objeto como tal, ¿no? Tiene una connotación simbólica, tiene una importancia no solamente en su cotidianidad, en cómo lo utilizan en el día a día y la importancia que tiene pues, para descansar, para dormir, para todo lo que ellos lo pueden tener, pero también tiene una connotación simbólica y todo lo que representa desde lo espiritual, desde el mundo de los sueños, e inclusive desde el mismo oficio, si uno mira dentro de la cultura wayú, cuando baja esta araña sagrada, enseñarles a las tejedoras wayú cómo tejer, cómo hilar y cómo elaborar sus mochilas sus productos, digamos que hay una connotación simbólica que está dentro del objeto mismo. Entonces es muy interesante ver cómo, como te decía, esto trasciende el objeto y llega también a la cultura popular, y cómo puede entonces tener una representación a través de la música, a través de los sueños, a través de la cotidianidad, y el objeto coge un valor importantísimo, y la artesanía tiene un valor importantísimo en el contexto cultural de cada artesano, en este caso del pueblo wayú y la comunidad wayú, digamos, y de cómo ellos interactúan a través del oficio, a través de los materiales y a través de estos objetos en su día a día, en sus historias, en lo que son ellos, ¿no? Y en lo que los define dentro de su identidad como pueblo wayú. Y eso, digamos que es algo que no solamente se ve en este caso puntual del chinchorro, pero que se denota en la artesanía de manera general. La artesanía tiene una connotación
de identidad cultural que es bastante fuerte, que está relacionada con el territorio, ¿sí? Que está relacionada con el oficio, con las materias primas, y cómo a través de un oficio materializo yo ideas, materializo yo tal vez sueños, necesidades, modos de vida, contextos específicos, y en este caso puntual de Chinchorro, pues ya lo ves en el video que hace parte de la vida del guayú desde que nace hasta que muere, ¿no? Entonces, y va marcando las diferentes etapas de la vida del guayú, de la mujer guayú, por ejemplo, de cuando se casa, de cuando ya es una mujer, de cuando se casa, de cuando va a morir, que los envuelven en su propio chinchorro para enterrarlos y que se y vuelve a la tierra con el mismo chinchorro, ¿no? Entonces, el objeto hace parte del individuo, hace parte del guayú, ¿no? Hace parte de su identidad. Ya lo han oído, a Iván hace parte de su identidad. Iván, desde su perspectiva como diseñador, desde la parte técnica, ¿cómo estas piezas que se tejen en toda la Guajira por innumerables artesanos guayú son piezas únicas? Bueno, digamos que primero por lo que veníamos hablando justamente ahorita, digamos que por toda esta connotación cultural y por todo lo que puede representar para ellos, va a tener esa connotación única, digamos, en el objeto, porque tiene piezas que se están utilizando para la elaboración de la artesanía, digamos, y cada mano es única, ¿no? Cada individuo es único y cada manejo de las herramientas va a ser único, y digamos que cuando uno está, por ejemplo, es cuando uno mira las mochilas guayú, por decir algo, y que son tejidas en técnica de crochet, dependiendo de qué tanto van a apretar el tejido, vamos a tener variaciones en el objeto, vamos a tener variaciones en la artesanía. Pasa lo mismo con el chinchorro, de acuerdo a cómo estén templando, cómo hayan armado, pues van a haber cambios de un chinchorro al otro, así el diseño puede ser el mismo, ¿no? Y ya desde la parte estética de la artesanía, digamos que entra en juego un tema de expresión artística de alguna manera del artesano o de la comunidad, de lo que quiere representar a través del chinchorro, porque digamos, o del producto artesanal, porque cada producto artesanal cuenta una historia, ¿no? Per se por el producto como es él, pero también por lo que puede llevar en sus colores, en la simbología que está llevando, en los patrones gráficos como se están agenciando. Entonces, digamos que cada chinchorro va a ser único. El chinchorro que mostraban ahorita en pantalla, que era blanco y negro, es un chinchorro que es propio de la comunidad, que es representativo de la comunidad y que habla de la comunidad de la estrella, que es la comunidad del video que estábamos viendo ahorita. Y fue un chinchorro que ellos diseñaron con una intención específica sobre qué los representa a ellos, sobre la constelación de la estrella justamente que habla de ellos. Y por más de que tú repliques ese chinchorro 3, 4, 5, 10 veces y que tengamos el mismo chinchorro, va a ser único por la historia que cuenta y por la manera como está siendo tejida, ¿no? Por las especificaciones técnicas, y ahí es donde tiene mucho sentido como estar en la capacidad de apreciar la artesanía desde lo técnico también y empezar a identificar variaciones, ¿no? Variaciones en el tejido, saber las diferencias de calidad, la manera como se está agenciando, como les decía, los colores, la simbología, y eso ya es un tema de apreciación que debe, pues, que debe no, pero que sí es bueno, digamos que como consumidores o como clientes o como personas que van a comprar una artesanía, es interesante empezar a como a sensibilizarse con esto para así reconocer lo que es una artesanía de calidad y lo que no lo es, ¿no? Una artesanía que tiene un valor agregado por su diseño y la que no lo tiene, ¿no? Entonces, digamos que desde la parte de diseño creo que son esos los elementos que pueden entrar en juego. Claro, agregado también todo el tema de la funcionalidad del objeto. Pero en este caso puntual de estos objetos y estas artesanías que son tan simbólicas, tan tradicionales, tan representativas, pues digamos que eso es lo que las hace únicas y que no hay otra igual. Iván, teniendo la oportunidad de contar con el diseñador que ha trabajado de la mano con esta comunidad, usted, cuéntenos un poco cuál es esa particularidad, ese carácter diferenciador de este grupo que usted ha mencionado, la Estrella y Nali, protagonistas del video que acabamos de ver aquí en Voces. Bueno, digamos que en el caso de la Estrella es un grupo muy bonito que venimos acompañando desde hace ya más o menos 3 años, desde el programa de etnias, de atención a población étnica. Nosotros digamos que en este acompañamiento, como tú lo mencionabas al comienzo, trabajamos desde la parte socioorganizativa, desde la parte de diseño y producción, desde la parte comercial y desde la parte de comunicaciones. Y lo primero que vale resaltar de este grupo es como la entrega y el compromiso que han venido teniendo
para justamente hacer un proceso de rescate de su identidad y de rescate de estos oficios artesanales que de alguna manera se estaban perdiendo en la comunidad, ¿no? Entonces, ellos han venido en un proceso de aprendizaje o de reaprendizaje de esas técnicas, de esos oficios, de rescate de la simbología, de identificar elementos que sean propios de ellos y que los diferencien. Y esta diferenciación es importante en el mercado porque, pues, grupos Wayuu hay muchos y ellos van a entrar a competir con esos grupos Wayuu, ¿no? Entonces, de alguna manera tienen que tener un elemento que los diferencie y que les permita competir en el mercado. Y lo que ha sido interesante con ellos es que, por un lado, desde la parte técnica, ellos tienen, pues, tienen el tejido en, de las mochilas tradicionales en crochet, son muy fuertes en la elaboración de chinchorros y tienen, pues, la posibilidad de generar una amplia gama de oferta en chinchorros en el mercado, en manejo de color, en manejo técnico, en composición gráfica, que ha sido interesante de trabajar con ellos. Y también tienen la característica de que trabajan, digamos, toda la, el tapizado en pellón, que es otra de las técnicas que maneja el pueblo Wayuu y que les permite generar una oferta de producto que los diferencia. Y en el caso puntual de los chinchorros, como te comentaba hace un rato, es bien interesante porque ellos han, es un grupo muy sensible, ¿no? Y entonces que por un lado ha buscado elementos de su entorno y de su cotidianidad y lo que son ellos, no solo como pueblo Wayuu, sino como comunidad que los diferencia. Entonces en el caso del chinchorro que veíamos en imagen ahorita, ellos de alguna manera lo que buscaron fue poder contar a través de ese chinchorro quiénes son ellos en la noche, qué es la estrella, la comunidad se llama la estrella y las estrellas nacen en la noche, salen en la noche, entonces, cómo es la noche para los Wayuu, cómo es la noche para este grupo, cuáles eran los colores que se representaban, entonces el negro, el gris, y ese mismo chinchorro existe con una versión con unos toques de amarillo en donde brillan las estrellas en la oscuridad, y fue bien bonito ese proceso creativo porque ellos mismos empezaron a explorar estos elementos, a identificar los colores, a identificar los patrones gráficos, los elementos simbólicos que querían plasmar, y eso lo han venido replicando en las nuevas colecciones, colecciones que ustedes van a encontrar en Expo Artesano este año, y en donde ustedes van a poder encontrar las nuevas propuestas del grupo, pero que están encaminadas con esa reflexión conceptual, con esa exploración de referentes propia del grupo. Van a encontrar, por ejemplo, productos inspirados en el desierto, otros que hablan, por ejemplo, de este periodo de encierro y pandemia y lo que ellos sentían y cómo a través de los colores están representando lo que sintieron en este periodo de encierro y cómo hacen el paralelo entre el encierro de la pandemia y el encierro de la mujer Wayuu cuando cumple 15 años o cuando llega a la pubertad. Entonces, es una exploración conceptual bien bonita y que ellos han logrado materializar a través de estas tres técnicas y que han logrado permitirles posicionarse y diferenciarse en el mercado. Muchas gracias, Iván. Realmente una riqueza enorme lo que podemos encontrar en cada una de las piezas, por eso son inigualables, lo hemos visto y Iván nos ha podido acercar un poco a la particularidad de las piezas de la estrella e Inali. Hasta hoy, hasta en este momento, todo en la franja No Hay Otra Igual, sigamos en Voces. Hola a todos, soy Camilo Rodríguez, responsable editorial de la revista Artífices de Artesanías de Colombia. Los acompañaré en esta sección para hablarles de la artesanía y del trabajo artesanal a través de las voces de sus protagonistas, los artesanos y artesanas de nuestro país. La revista Artífices, desde 2015, ha tratado de recopilar las historias de estos artesanos y ha llegado al día de hoy a acumular 150 historias. El día de hoy les queremos presentar historias de tejeduría. En este momento, cuando en el mapa que estamos viendo, es el mapa en el cual ubicamos cada una de estas historias que hemos recopilado en la revista Artífices, hemos logrado de tejeduría recopilar 42 historias de las 150, lo que quiere decir que es casi la mitad de todas ellas. Por eso decidimos iniciar el día de hoy con inaugurando este espacio virtual con este oficio.
en el mapa podemos observar cómo abarca desde el norte hasta el sur de nuestro país y tiene una dispersión, digamos, no es una alta dispersión, pero tiene una gran representación y concentración a lo largo de la parte andina. Y en este momento quiero contarles entonces algunas de estas historias, ya que solamente podemos ver un abrebocas de cada una de ellas. Los relatos que quiero contarles el día de hoy, haciendo esta metáfora también de la tejeduría, es hablar un poco cómo estos conocimientos que se legan por generaciones y esta habilidad manual que desarrollan nuestros artesanos se conjuga para entrecruzar los hilos o fibras naturales que pueden ser también de carácter industrial para generar objetos útiles o decorativos que reflejan la identidad de los pueblos, pero que también reflejan una identidad de nosotros como nación. Lo que queremos iniciar, con lo que quiero iniciar hablando de estas fibras, es justamente con una fibra que me parece tan compleja por lo áspera y dura que es el fique. ¿Por qué comenzar por allí? Porque nuestros artesanos son tan capaces de convertir algo tan inhóspito o tan difícil o áspero para poder darle la plasticidad y darle unas formas increíbles que hacen que podamos disfrutar nosotros de objetos de alto valor y de alto detalle. Entonces, quisiera comenzar con la historia de Aura Rosa Romero, que es mujer cancuama de la población de Atanques, en donde allí, desde los 5 años, o sea, desde muy pequeña, comienzan a experimentar con la tejeduría, y específicamente con la tejeduría del fique. De los cancuama conocemos las mochilas que se tejen en este material, y ahí es donde les quiero mostrar cómo se le otorga la plasticidad a esta fibra. Entonces, gracias al hilado con la carrumba y a la tejeduría en una aguja, se le comienza a dar formas que uno al principio, cuando viera la materia prima allí sola, sin ningún movimiento, jamás que creería que llegara a tenerlo posteriormente. Esa habilidad es lo que nos muestra una historia de vida como la de ella, que es posible darle forma hasta a lo más difícil, darle forma, la forma más bella posible. El pueblo cancuamo es un pueblo que además cohabita con otros pueblos en la Sierra Nevada de Santa Marta, y de todas maneras, entre todos ellos, manejan muchas de estas fibras, tanto el fique como el algodón, como la lana, pero la que nos centra hoy y con la que quiero hacer hincapié es con esta fibra del fique. Y esta fibra me va a llevar desde el norte en la Sierra Nevada a Santander, específicamente a la población de Curití. En Curití vamos a encontrar a Patrocinia Pimiento, que al mismo tiempo, o sea, muy joven, como pasa con Aura Rosa, comienza a tener la experiencia de hilar y tejer el fique. Sin embargo, cuando lo hace a su edad temprana, comienza a hacerlo para tejer los costales que se utilizan para la industria, para el mercado, etc. Pero nunca había tenido otra posibilidad. Mucho tiempo después, y esto nos lo cuenta ella directamente, después, casi a sus 31 años, comienza a ver otras posibilidades en el tejido del fique. Y es capaz ahora de darle muchas formas y de diversificarlo en diversos objetos, a tal punto que no solo ella, sino los otros artesanos de Curití se han permitido, digamos, tener una forma, digamos, de ingreso con este trabajo artesanal. Es así que uno de los de las herramientas más utilizadas para la transformación del fique es el telar horizontal. Y como lo contaba en el caso de Aura Rosa, aunque es una fibra muy áspera, de todas maneras se le logra dar también una plasticidad y una suavidad a través de este trabajo. Esta herramienta, y pasando y dejando ya a un lado el fique, y ahora entrando a una fibra totalmente opuesta, que es la de la seda,
Es decir, un material es muy delicado, de un trabajo que necesita también ser muy delicado a la vez. Llegamos a Timbío. Timbío en el Cauca nos muestra unas historias de vida, específicamente la de Elvira Gómez, donde vamos a encontrar cómo ella, que en su trabajo original estaba dedicada al trabajo agrícola, específicamente al cultivo de café, cuando llega la crisis de café en el 80, la misma Federación de Cafeteros les hace la propuesta de cambiar al tema de la sericultura, al tema de cultivar la morera y el gusano de seda para poder llegar a desarrollar nuevos productos. Entonces, a partir de los años 80 comienzan Elvira y otro grupo de mujeres a comenzar a trabajar la seda, a cultivarla, a procesarla y a hacer los objetos, hasta que llega un punto en el 2000 en el cual fundan Corseda y se unen como un grupo de mujeres que ha permitido que comercialicen y tengan una estructura con la cual puedan generar un ingreso para sus familias y se ha vuelto un referente económico dentro del municipio de Timbío. Entonces, así como hemos hecho unos recorridos, hemos ido desde lo cancuamo ancestral y volvemos a lo contemporáneo a través de Patrocinia en Curití, y así mismo con Elvira en Timbío, quiero devolverme de nuevo a lo ancestral con los Wayuu. Ya estábamos viendo algunos de estos temas, pero una de las cosas que nos relata Carmen Palmar en una de nuestros ejemplares es justamente cómo la técnica, el saber del oficio, pero además que con el saber del oficio va ligado el ser mujer dentro del proceso Wayuu, está el tema del encierro. Ella tuvo un encierro de 1095 días, siempre no lo reiteró durante el proceso de entrevista, en el cual aprendió todas las técnicas, aprendió otros oficios también, que es con los que se identifican las mujeres, y allí aprendió a tejer la mochila y el chinchorro. A través entonces de esta tejeduría, de la tejeduría de laza de algodón, podemos llegar a estos objetos altamente apreciados que además contienen toda la simbología del pueblo Wayuu reflejada en las canas que se plasman en estos objetos. Como ven, casi todas nuestras historias son historias de mujeres. La tejeduría es, en las historias que hemos podido recoger, son principalmente mujeres, pero no quería abandonar este espacio sin dar el ejemplo también de un hombre, que es justamente Juan de la Cruz Murcia, que en el municipio de Cowa, en otro, a través de esta tradición cundiboyacense del tejido de la ruana, se inició también muy temprano porque sus padres trabajaban ya el oficio, y él dice siempre que él nació al ruido seco del telar. Eso le quedó, y aunque no comenzó a hacerlo en su juventud, sino que se dedicó a los temas agrícolas, luego, ya siendo adulto, decide retomarlo con sus hermanos y dedicarse a seguir tejiendo la ruana. Entonces, desde ese momento hasta hoy, siguen en este proceso y siguen siendo un referente para el tejido de la lana y su transformación. Bueno, habiéndoles contado muy brevemente estas historias, quiero decirles que es para mí, o sea, quiero decirles que lo que queremos hacer en Artífices es justamente recopilar todas las historias de nuestros artesanos con el ánimo de primero convertir artesanías también en un reservorio de ese legado, de que no queremos que se pierda. Los invitamos incluso a que nos visiten en nuestra página web y en la Biblioteca Digital de Artesanías de Colombia para que puedan acceder a esta información, puesto que nuestra labor es la de enaltecer el trabajo de los artesanos, que se valore su producto y reconocer que ese producto
aporta al acervo cultural, no solamente de cada uno de estos lugares, sino también de todos nosotros como nación. Entonces espero que nos veamos en nuestra próxima emisión de este segmento de Artífices, mañana 30 de octubre a las 4:40 de la tarde. No me queda otra cosa sino recordarles también que por favor visiten la página expoartesano.com.co. Muchas gracias. Adelante. Buenas tardes, yo soy Paula Pérez y voy a estar en la sección de la idea al objeto del programa Diseño Colombia. En esta sección vamos a hablar de cómo la innovación entra dentro de lo tradicional, cómo los productos que vienen siendo muy tradicionales de toda la vida pueden llegar a innovar y a cambiar un poco. Para esto tenemos a nuestra invitada Evelyn Meriño, ella es artesana del Carnaval de Barranquilla, con la que hemos venido trabajando en el programa Diseño Colombia y en 20 comunidades durante muchísimos años ya. Hola Evelyn, ¿cómo estás? Evelyn, hola. Bueno, mientras logramos conseguir la imagen de Evelyn, ella lleva con su taller Innovarte Caribe desde el 2011, en Diseño Colombia lleva participando desde el año 2017, con ella hemos innovado bastante en productos pues del Carnaval de Barranquilla, y aquí está con nosotros. Hola Eve, ¿cómo estás? Hola Paula, ¿cómo estás? Te saludo desde Barranquilla. Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos desde el calorcito de Barranquilla, qué rico. Evelyn, bueno, ya como lo contaba, desde el 2011 estás con tu talla tradicional, con todas tus piezas súper icónicas, y desde el 2017 que empezaste a participar con 20 comunidades, a estar full en ferias con todos nosotros, y luego a participar con Diseño Colombia, digamos que ha sido un cambio de productos y de aplicación de color, de acabados. ¿Cómo te has sentido tú como con toda esta exploración de nuevas técnicas y nuevos como acabados en las piezas? Bueno, desde el 2011, cuando retomamos nuevamente mi esposo Jesús Orellano y yo el oficio de la talla en madera, nos hicimos como un objetivo de resaltar la talla en madera, pero con productos utilitarios. Y desde ahí empezamos a trabajar. En el 2017 llegamos a 20 comunidades a trabajar con ustedes y a Diseño Colombia, en donde empezamos a ver la máscara de una manera diferente, a crear como un poco de conciencia en lo contemporáneo y a mirar que la actualidad, o sea, la juventud o a donde apuntaba el diseño, era a colores neutros, a no utilizar tanto color como estábamos acostumbrados, que el carnaval era muy colorido, es muy colorido y con mucho brillo. Entonces empezamos a aplicar eso con ustedes, a aplicar nuevas tendencias, y la verdad es que nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra mucho. Evelyn, ¿qué es lo que más has aprendido como en todo este proceso de salirte, pues como tú bien lo dices, de esa zona de confort, de pasar de full color, full brillo, a un poco más apagado, un poco más calmado los productos? Pues cada producto que empezamos como a codiseñar con ustedes, a elaborarlo, a amasarlo, aunque no hacemos arcilla, es como tener un hijo nuevo. O sea, cada vez tratamos de que nos salga lo más perfecto posible, tratamos de que la talla se parezca mucho al animal que estamos representando. Entonces es como meternos en el concepto de lo contemporáneo y de lo moderno y aplicarlo en las tendencias que hay últimamente para que nuestras piezas puedan decorar cualquier ambiente. Ok, digamos que entrar en este mercado es un poco difícil, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, tú que has vivido todas las ferias, estar en Bogotá, en las ferias como
donde la tierra es un poco más fría, la gente es un poco más cerrada, digamos que es muy diferente a un público un poco más cálido, más alegre, más lleno de color. ¿Cómo sientes, cómo has sentido tú desde el interior del taller, como entrar en la innovación y en este cambio de mercado? Porque digamos que los mercados pues cambiaron un poco desde como las últimas piezas que has venido realizando. Pues sí, o sea, desde aquí, desde Barranquilla, como te dije al principio, la gente estaba acostumbrada a mucho color, a mucho brillo, y al principio a nosotros no nos costó tanto porque digamos que en ese momento ya habíamos cambiado incluso la forma de pintar, ya estábamos utilizando pinturas acrílicas, entonces la mentalidad tuvo que ir cambiando poco a poco porque al principio por lo menos nosotros decíamos, ay, vamos a probar en pintarlo de un solo tono y vamos a pintarlo negro, y entonces llegaba la persona que nos ayuda a pintar y decía, pero echémosle un poquito de rojo, que eso le falta como algo. Entonces en algún momento poco a poco hemos ido creándoles conciencia de que dependiendo la ciudad y dependiendo el clima, las personas decoran sus viviendas o sus apartamentos de diferentes colores. Entonces poco a poco hemos ido entrando en eso, en que ahora lo que está de moda es lo natural, los colores neutros, y nos ha ido muy bien, los productos han gustado mucho. De hecho te comento que ya tuvimos una llamada de esta feria virtual, ya nos llamó una clienta, entonces nos está yendo muy bien, gracias a Dios. Perdón, mi sonido falló un momentico. Eve, qué alegría que ya estés recibiendo llamadas, eso en serio nos alegra muchísimo poder ver todas las piezas. Ahorita pues estamos acostumbrados a sentir las artesanías, a tocarlas, a olerlas, a enamorarnos de primera vista. Digamos que esto es como todo un proceso y vamos aprendiendo, pero bueno, pues ya hay como mucha más cabida y más como acogida de todas las piezas. Evelyn, bueno, uno siempre tiene un favorito, ¿no? Como una pieza con la que se engancha, con la que se enamora, a la que le tiene mucha fe, como que esa es la ganadora, esa es la vaca lechera, y sí, como dicen. ¿Cuál es tu favorita? El jaguar. Ok, ¿en qué versión? En el blanco, en el natural con negro. O sea, okay. Mira, ahí ya lo tengo en el perchero. Ajá. Aquí lo tengo en versión tigre, o sea, esta colección de natural con negro me encanta. Y ahora en este que vamos a sacar, me parece espectacular, o sea, me gustó muchísimo cómo quedó este diseño. Ok, si quieres, súbelo un poquitín más para que lo alcancemos a ver. Eso, perchero y máscara decorativa, bueno. Y bueno, vienen nuevas colecciones, me imagino que estarán ya pensando en nuevas ediciones, nueva fauna, de pronto colombiana, ¿qué han pensado para este nueva colección que se viene? Estamos ampliando nuestra versión de los percheros en la que tenemos aves de nuestra tierra, y entonces estamos trabajando en eso porque los clientes nos están pidiendo que ampliemos la colección de las aves que ya hemos estado trabajando, porque las personas quieren seguir ampliando su colección, entonces estamos trabajando en estos momentos en eso. Ok, bueno. Y bueno, digamos que todo ha sido pues prueba y error, ensayo, volver a empezar, que si esta talla no quedó como queríamos, que si el cachetico le quedó más chiquito, más grande. Digamos que más o menos, ¿cuánto dura como el proceso desde la ideación, desde que dices, bueno, es por ejemplo con las aves, esta vez vamos a sacar al barranquero? ¿Cuánto, como más o menos, cuánto se demora desde que tienes como la iluminación de hacer una nueva pieza hasta que ya la logran materializar por completo? Generalmente hacemos hasta 2 y 3 piezas. Empezamos primero haciendo el boceto, luego lo tallamos, luego vamos como creando qué colores vamos a hacerlo. Hay veces no nos parece que así es como debe quedar, entonces nos vuelve y otra vez lo tallamos, lo volvemos a empezar hasta que creemos que sí queda bien, pedimos aprobación,
se lo enviamos a nuestros amigos, ¿qué te parece? ¿Cómo crees que se ve este? Y entonces lo empezamos a promocionar. Bueno, perfecto. Entonces ya que todos aquí los que están conectados viéndonos en vivo en este momento saben todo el trabajo, la inspiración, el proceso que hay detrás de cada pieza, que pues detrás de cada pieza hay unas manos y unos artesanos que están reflejando todo su saber y su hacer. Los invitamos pues a que revisen la página www.expoartesano.com.co y se dejen cautivar por todas estas piezas, por las de Evelyn y las de los demás artesanos que tenemos acá. Eve, muchísimas gracias por haber participado de esta charla. Esperamos vernos enfrente en alguna otra feria. Gracias a Artesanías de Colombia por seguir trabajando por el bienestar de los artesanos de Colombia. Bueno, y bueno, ahora testimonios como el de Evelyn y como los muchos otros que vamos a poder disfrutar en esta feria, también tenemos a José Nid Rueda. Pasamos de la talla de madera de Evelyn a la tejeduría en fibras naturales y fibras sintéticas de José Nid. Hola José Nid, ¿cómo estás? José, hola José, ¿cómo va? José, tenemos el micrófono apagado. Ya, ahora sí. José, ¿cómo va? Bien, Paula, muchas gracias. Ahí vamos. Bueno, me alegra mucho. José, usted lleva con nosotros, con Diseño Colombia, desde que nació el programa, desde el momento cero. Usted ha sido nuestro artesano estrella, el que más ha estado con nosotros, el que ha visto crecer el proyecto y nosotros también lo hemos visto crecer a usted. ¿Cómo se siente? ¿Cómo ha sido materializar todas estas ideas que yo sé que a veces como diseñadores nos volamos un poquito la cabeza y nos ingeniamos cosas un poco locas, pero usted lo logra todo, con esas manos mágicas logra materializar cualquier pieza? ¿Cómo ha sido todo este proceso de entrar como al mundo del diseño también? Bueno, pues te cuento que es muy enriquecedor, porque muchas veces nosotros siempre estamos acostumbrados a hacer productos muy sencillos, a hacer productos que están en todo lugar, en todo momento. El artesano está buscando siempre el sencillo, pero entonces llegaron ustedes con esa imaginación que tienen tan grande y nos pusieron un poquito a también a pensar, a mirar que debemos salir un poquitico del confort, ¿cierto? Y comenzar a exigirnos un poco y mejorar el producto, pero ha sido enriquecedor, la verdad. Hemos crecido como artesanos gracias a ustedes. A diseñar nuevas piezas mucho más grandes y apuntarle un poquito más al fondo. José, cuéntenos un poquito de usted. ¿Hace cuánto empezó en la tejeduría y con qué fibras inició? Bueno, nosotros inicié hace unos 40 años aproximadamente, en el 79, exactamente inicié en Ibagué. Comencé enamorándome del oficio en algún lugar que me dio la oportunidad. Un personaje me dejó entrar a su taller y me dio la oportunidad de comenzar. Eso fue en 1979 y hasta el momento no he parado, la verdad. Ya es un recorrido largo realmente. Sí, empecé en Ibagué y luego me dirigí hacia el sector de Silvania, Cundinamarca, y comencé a avanzar aprendiendo un poco más sobre la tejeduría y cogiendo un poco más de experiencia. Luego de Silvania duró unos 17 años y luego me ubiqué en Bogotá. Y en Silvania me visitaron ustedes, artesanos de Colombia, me visitó en Silvania realmente hace ya más de 25 años, creo. Allá fue unas diseñadoras y conocieron mi taller y allá me comenzaron a enseñar, a mejorar el producto. Y ahí comenzamos también, ahí cambiamos estructuras, cambiamos forma de tejer y de mejorar el producto. Y hasta a partir de ese momento hemos tenido la fortuna de la ayuda de ustedes, artesanos de Colombia, que siempre tan agradecidos debemos estar los artesanos con ustedes. Y ya estoy ubicado aquí en Bogotá hace unos 17 años también, 16, 17 años. Y un poquito más cerca de Artesanos de Colombia, de las oficinas de ustedes allá en Las Aguas. Aquí un poco más cerca.
cada vez nos vamos acercando más y es más fácil todo este tema de la conexión. Bueno, José, digamos que usted ha tenido también mucha experiencia y como mucho acercamiento con diseñadores como ya de talla grande, digamos que han hecho varios proyectos también institucionales como pues para muchas marcas reconocidas. ¿Qué es lo que más ha aprendido como de todo este proceso de estar como con la mente, digamos, un poco más académica de los diseñadores? A diferencia, pues, que su conocimiento ha sido muchísimo más empírico. Entonces, como, ¿qué resalta y qué es lo que rescata como de todo este proceso también con los diseñadores que lo ha hecho crecer a usted también como artesano? Hay una mezcla ahí entre colores, fibras, y eso es lo que ayuda a que nosotros, como dice usted, crezcamos un poco y mejoremos la elaboración de los productos que estamos haciendo, porque ustedes buscan mucho y tienen mucha, o sea, la vista de ustedes es la que ayuda a que nosotros avancemos. Digamos, lo que son los colores, combinación de colores, combinación de fibras también, y eso para nosotros pues no lo hacíamos en un tiempo. Ahorita con ustedes pues hemos aprendido a manejar esa parte. Combinaciones realmente. Ok, bueno, pues me alegra. Nosotros también aprendemos cada día de ustedes. Bueno, José, muchísimas gracias por estar con nosotros, por participar y abrirnos este espacio en su agenda, que yo sé que ahorita está full ocupado con producción, con entregas, que nosotros, yo sé que nosotros también lo tenemos corriendo con varias cositas que les tenemos, pero muchísimas gracias, José, por abrirnos este espacio y por haber estado con nosotros hoy. No, gracias a ustedes por esta invitación, y qué rico verlos, y no, agradecerles todo, siempre. Muchas gracias, José. Gracias. Bueno, testimonios como el de José Nid, como el de Evelyn, hay por montones. Dentro del programa Diseño Colombia, pues también tenemos, hemos tenido varios artesanos de diferentes lugares del país, y pues aquí va un video con una recopilación de algunos de ellos. Adelante. Hola, buenas tardes, mi nombre es Marcelino Chazoy, vengo del Valle de Sibundoy en el Putumayo, pertenezco a la comunidad Inga Kamsá y gracias al proyecto de 20 comunidades hemos podido participar en diferentes eventos. Nos ha ido muy bien, las experiencias que hemos compartido son bastante, bastante alentadoras, bastante reconfortantes, nos ayuda a mejorar nuestro producto, nos ayuda en la calidad de vida de cada uno de nuestros socios. Y le damos un balance completamente positivo a la participación que gracias a las 20 comunidades podemos tener. También hemos podido participar en el proyecto de Diseño Colombia, en el proyecto con el cual, con los diseñadores, nos ayudan a innovar, a mejorar. Con ellos hemos experimentado nuevos productos, nos han enseñado a manejar mejores calidades de materia prima, detallado, creo que y sí. Eso nos sirve para avanzar, dar un paso hacia adelante y cada día poder ofrecer un mejor producto y también poder darnos a conocer a la gente que todavía de pronto no sabe de nosotros. Buenas, mi nombre es Flor del Carmen Imbacuán Pantoja, soy oriunda del resguardo indígena de Carlos Jama, Nariño. Ahorita trabajamos dentro de la Fundación Hilando y Tejiendo Sueños, es una organización que surgió de ideas, de sueños, de pensamiento propio y se constituyó hace 5 años que llevamos en esta labor. Nuestra organización abarca cerca de 40 familias que se benefician de esta actividad. Nosotros trabajamos el tejido en la guanga, lo que es aplicación de simbología propia y también lo traducimos en moda contemporánea. Trabajamos muchísimo lo que es la materia prima como es la lana de oveja y también en combinación con hilos industriales para darle más manejabilidad, más vaporosidad al producto. Son productos muy contemporáneos, muy vanguardistas, nos enfocamos muchísimo en el mercado femenino y ahorita estamos ya incursionando el mercado masculino y estamos creando productos nuevos de acuerdo a las tendencias contemporáneas. Los colores que manejamos son colores tierra sobre todo y también aplicación en combinación con los colores fuertes que provienen también de nuestra identidad propia como es la huipala. Buenas tardes, mi nombre es Alirio Liberato, artesano del resguardo indígena de Macedonia, departamento del Amazonas. Mi producto todo es elaborado en una madera que se llama palo sangre.
lo cual pues no se está talando, son árboles ya caídos que se aprovecha y se le da vida a través del arte. Bueno, después de este increíble contenido que han preparado los programas de Artesanías de Colombia con sus profesionales y especialistas, les damos la bienvenida a la franja de Imperdibles de Expo Artesano. En esta franja vamos a explorar esa feria tan increíble que artesanos alrededor del país han preparado para ustedes, para que la recorran en www.expoartesano.com.co. Y en esta ocasión, en este Imperdible de Expo Artesano, vamos a estar charlando con una mujer experta en artesanías que además ha dedicado su vida al conocimiento y al conocimiento con los artesanos, al conocimiento compartido, que es en últimas nuestro objetivo con la franja Voces, con el programa audiovisual Voces. El día de hoy le quiero dar la bienvenida entonces a Ana María Fríes, que además es gerente general de Artesanías de Colombia, pero una experta completa en Artesanías de Colombia y en las artesanías del país. Artesanías que son elaboradas con muchísima pasión, con muchísimo conocimiento, que representan ese acervo cultural patrimonial de los artesanos y que además juegan un papel importantísimo en ese diseño de interiores, en esa arquitectura, en los usos, en las funcionalidades y en la estética que damos a cada uno de los espacios y a cada uno de los lugares en los que nos encontramos, que finalmente son una huella, un ADN de quienes somos, que hacen parte de nuestra identidad como personas y colombianos. Entonces, bienvenida Ana María Fríes, le quiero preguntar para empezar, ¿cómo empezar una búsqueda en una feria? ¿Cómo llegar a ese nivel de experticia que tiene usted en las artesanías y sobre todo enfrentándose a un escenario tan complejo y tan lleno de artesanos como Expo Artesano Feria Digital? Rafael, muy buenas tardes y muchas gracias por esas palabras tan generosas. Para mí es un honor pues darles la bienvenida a Expo Artesano, la memoria, una conexión con nuestra esencia, esta feria virtual que ha sido el camino, uno de los momentos más importantes para contribuir a la reactivación económica del sector artesanal, y agradecer el trabajo arduo de todo el equipo de Artesanías de Colombia, de nuestros aliados, el equipo de Plaza Mayor, todos los patrocinadores que se unieron a apoyar esta iniciativa, que es el camino para poderle brindar a los artesanos una posibilidad, una oportunidad de generar ingresos y también una oportunidad de tener esta conexión con la cultura, con las técnicas, pero principalmente con los artesanos, con las voces artesanas que tejen el patrimonio cultural de nuestro país. Incursionar en una feria digital, una feria virtual, pues por supuesto implica un gran desafío y toda la organización detrás de la feria. Tengo que resaltar que hay un trabajo enorme, un esfuerzo enorme de los artesanos en toda la elaboración de las artesanías, desde el tejido, desde la producción, desde los diferentes envíos y que apoyamos desde la organización para que lleguen a este escenario, a expoartesano.com.co, y poder acercarlos con los compradores, con los amigos, aliados del sector artesanal y poder brindarles esta oportunidad comercial y que sea pues una grata experiencia para tanto artesanos como para compradores en esta plataforma virtual con la que esperamos poder concretar muchas ventas en beneficio del sector artesanal. De estos 300 artesanos, de 3.000 referencias de piezas artesanales que hemos identificado y que están montadas en esta plataforma. Recorrer la feria, una feria virtual, es a través de esta tienda virtual, de esta tienda artesanal. Y yo pues podría hacer pues como unas recomendaciones
de recorrer a través de los diferentes materiales, de las diferentes técnicas, de los diferentes oficios. Por ejemplo, si empezáramos con las maderas, vamos a encontrar un contenido muy interesante de tallas en madera, de bowls, de contenedores que sirven para ambientar una mesa, para el servicio de una mesa, de una ensaladera u objetos decorativos que son complementarios a la actividad diaria del hábitat nuestro. Una de las cosas apasionantes que van a encontrar en el contenido de oferta de piezas artesanales es que podría uno hacer una combinación de diferentes regiones del país. Por ejemplo, en cestería, con todos los canastos, la oferta de canastos que vienen, que podemos encontrar desde el Tolima o desde el Chocó de la etnia Waunan, o podríamos encontrar los tejidos en algodón para poner un escenario de una mesa individuales, que pueden ser individuales de la comunidad Wayú, tejidos en crochet, o los individuales en palma de Iraca, de Sandoná, o también individuales que pueden venir de Córdoba, tejidos en caña flecha. Se puede hacer una combinación muy armoniosa de diferentes técnicas. En la parte, por ejemplo, de moda, de joyería, encontramos un recorrido por la filigrana en la joyería. Diferentes piezas elaboradas por manos joyeras de las diferentes comunidades, desde Mompox, desde Santa Fe de Antioquia, desde Caldas, de Marmato. En fin, encontrarán una diversidad de expresiones en el trabajo de filigrana. También en la parte de bisutería, todo este trabajo de chaquiras producido por las diferentes etnias, Kamtsá, en donde hay un trabajo muy valioso y con una destreza, con unos elementos que pueden enriquecer la indumentaria de moda. Hablando de moda, tenemos los textiles elaborados en telar vertical, las ruanas, los ponchos, también las mochilas tejidas por manos artesanas, que pueden encontrar mochilas wayú de la Guajira, mochilas cancuamas tejidas por maestras artesanas de la Sierra Nevada. En el capítulo de tela sobre tela, molas, gunadule. Este trabajo tan hermoso y elaborado que desarrollan las artesanas gunadule, que entre otras tienen un significado, son escudos de protección para el pecho, pero que es en el trabajo de innovación y diseño se han propuesto nuevas combinaciones de colores y también nuevos usos, por ejemplo, para sets de individuales o unos cojines que pueden ambientar muy bien un espacio. En cerámica hay un capítulo muy interesante, por ejemplo, la cerámica, las vajillas preciosísimas de Carmen de Viboral, denominación de origen, donde se encontrarán las versiones originales, tradicionales, las pintas tradicionales de Carmen de Viboral, así como también encontrarán las propuestas de innovación y diseño. Sombreros, ese capítulo de sombreros de Iraca, de palma de coco, Sará. También encontraremos en fibras increíbles como la palma de ceje, volviendo al capítulo de decoración. En fin, hay un recorrido en donde a través de esta página, a través de esta tienda virtual, expoartesano.com.co, encontrarán un universo muy interesante del trabajo artesanal que se realiza en el país. Así es, digamos, es muy interesante como Ana María nos da un recorrido alrededor de la feria con estas materias primas que nos hacen resaltar esa importancia
de buscar en los territorios esas piezas que representan a las comunidades artesanas que trabajan sin descanso. Y me parece absolutamente interesante cómo nos da un uso, ¿cierto? Nos da un uso, una funcionalidad a estas piezas. Ana María, también tengo una pregunta con respecto a la forma en la que abordamos la feria, porque muchas veces las personas que se acercan a www.expoartesano.com.co pues vienen de muchos lugares, ¿cierto? Entonces estamos hablando de compradores expertos, de compradores iniciales, de compradores curiosos que asisten a esta feria virtual. Y me gustaría saber, Ana María, ¿qué consejo le daría a usted con su ojo experto como arquitecta, como diseñadora, como además gerente de Artesanías de Colombia y sobre todo experta en los temas de las comunidades artesanas? ¿Qué consejo le daría a estos compradores en esos niveles, un comprador experto o un comprador inicial? ¿Cómo acercarse a una feria que tiene más de 3.000 referencias y que puede obnubilarlo a uno un poco al ver tanta belleza y territorio en un solo lugar? Yo diría que la principal recomendación sería tomarse el tiempo para navegar, para revisar cada uno de esos capítulos, para observar la belleza y la riqueza y el contenido de cada una de esas piezas. Ese contacto, primer contacto visual que establece uno con las artesanías, con esa expresión natural que brindan las artesanías, eso es como lo que ocurre en un proceso de enamoramiento. Es un proceso de seducción. Las piezas, las artesanías, hablan por sí mismas. Y hay ese nivel de comunicación que se establece entre la artesanía y el comprador. Entonces, tomarse el tiempo para observar, para navegar, para recorrer ese contenido y poder tomar decisiones de compra con toda la tranquilidad de saber que hay una afinidad con esa artesanía que está brindando una narración que habla de una cultura, de un pueblo, de una región. Y ese es el inicio. La diferencia es que lo haremos a través de las imágenes. La diferencia, por supuesto, de la experiencia física es que es a través de las imágenes que queremos brindar ese acercamiento. Y asimismo, también tener la posibilidad de quienes quieran tener una asesoría profesional puedan agendar citas en la página también www.expoartesano.com.co con expertos para tener compras asistidas que les puedan guiar por ese recorrido en este espacio virtual, en este showroom también que tenemos un montaje en físico para que estos expertos puedan hacer este acompañamiento para los compradores. Y apoyarse también en el equipo de Artesanías de Colombia, quienes estamos totalmente dispuestos a atender esas inquietudes, solicitudes, poder establecer esos contactos con los artesanos que puedan profundizar sobre el trabajo, sobre las técnicas y sobre toda la historia que hay detrás de cada una de estas maravillosas piezas. Bueno, ya lo han visto, entonces Ana María Fríes nos está recomendando todos estos servicios que tenemos en www.expoartesano.com.co, este lugar en donde más de 300 artesanos alrededor del país han dispuesto estas piezas para su conocimiento. Me gustaría terminar, Ana María, preguntándole, y sobre todo como usted lo ha mencionado, con la reactivación económica que Artesanías de Colombia está procurando con sus comunidades, ¿cuáles son esas expectativas que tenemos alrededor de Expo Artesano? ¿Qué queremos lograr económicamente y en expectativas de ventas, por supuesto, con esta feria, con este showroom, con esta primera feria digital artesano, Expo Artesano 2020, que se propone como un escenario completamente novedoso? ¿Qué esperar?
Esperamos que esta experiencia se concrete en ingresos para los artesanos. Y tenemos una expectativa enorme, que creo que con la solidaridad de todos los compradores, de todos los amigos de los artesanos, podamos lograr 1.500 millones de pesos de ingresos para los artesanos. Esto se traduce en bienestar para centenares de familias. Bienestar, salud, educación y poder garantizar la preservación del patrimonio cultural que representan las artesanías colombianas. Es la oportunidad de apoyar, la oportunidad de llevarse piezas increíbles, la oportunidad de llevarse una historia del territorio y de vivir, hacer de las artesanías parte de nuestra vida y honrar esa memoria, esa identidad y esa riqueza cultural de nuestro país. Muy bien, ya lo escucharon, 1.500 millones es la apuesta que está haciendo Artesanías de Colombia para lograr con este escenario virtual, este escenario novedoso Expo Artesano 2020. Recuerden que todos podemos contribuir a esta meta de reactivación de esas comunidades artesanas tradicionales que ponen todo el empeño en la realización de sus piezas. Y recuerden también visitar entonces www.expoartesano.com.co y acceder a todos los servicios como la compra experta y absolutamente todos los servicios que nos están ofreciendo en esta página de internet novedosa en la que los artesanos de toda la geografía del país están exhibiendo sus piezas para ustedes. Continuamos con el contenido de Voces. Adelante. Desde el 29 de octubre y hoy hasta el 2 de noviembre, cada día, en cada una de estas emisiones, tenemos listo para toda la audiencia un contenido que, como ven, aborda el complejísimo, multidiverso mundo artesanal desde muy distintas ópticas. En este momento, Riquezas y Rarezas del Sendar trata de indagar en aquel lugar donde están situadas justamente, los mayores tesoros de artesanías de Colombia, porque son más de 5 décadas de investigación, no solamente en el territorio, sino a propósito del saber hacer de numerosos artesanos, artesanas, profesionales y especialistas del sector. Quiero dar la bienvenida a María Gabriela Corradain, directora de la Biblioteca Digital y del Centro de Documentación Sendar de Artesanías de Colombia. Hola María Gabriela, ¿cómo estás? Estamos empatando micrófonos en esta transmisión de voces. Yo creo que María Gabriela me estaba escuchando bien. ¿Cómo vas? Bien, hola, buenas. Es que no se activaba el sonido. ¿Cómo claro te va? Que sí. Pues justamente María Gabriela, me va muy bien, estamos contentos. Lo acabas de escuchar, además Ana María, con esas cifras que también mencionaba Rafael, se espera 1.500 millones de pesos, estamos hablando de 300 artesanos, 3.000 referencias. Y mi primera pregunta para alguien, una persona como tú, que lleva, décadas trabajando en artesanías de Colombia, es lo que se llama una verdadera veterana, pero de esas que llevan medallas ya, pues aquí en la charretera. Y te quería preguntar lo primero de todo. ¿Qué te parece, cómo te ves, qué sientes cuando has recorrido este largo sendero de más de 3 décadas en Artesanías de Colombia y ves que la pandemia nos abocó al mundo digital que se veía venir, pero no parecía una realidad tan cercana? ¿Cómo sientes? ¿A ti te hablan del .com.co con relación a la artesanía? ¿Encaja o no encaja? Encaja. Digamos que sí encaja. Porque es fundamental, porque es la forma más fácil de que la información fluya y llegue al mundo entero. De la vuelta entera, desde la comunidad más apartada de Colombia hasta, mejor dicho, hasta la China.
Entonces, creo que el tema del Internet es muy positivo y más para el Sendar en este momento, para Artesanías de Colombia con su Centro de Documentación e Investigación, es fundamental porque nos ha permitido precisamente divulgar esa información, ese bagaje informativo que tiene Artesanías de Colombia a lo largo de su historia y de su trabajo con las comunidades artesanales de todo el país. ¿Tienes recuerdos precisos, María Gabriela, de 1986 con ese primer trabajo con la tejeduría de Irak en Ushakuri? Porque es que han pasado 30 años y usted lo sabe, regresamos a Ushakuri y ahí están las artesanas, ahí está la palma Irak. Sí, han cambiado seguramente muchas circunstancias, ¿no? Correcto. En el 86 trabajé fue la monografía de máscaras y accesorios del Carnaval de Barranquilla. En el 87 tuve la oportunidad de trabajar la monografía de Ushakuri, que fue hacer, era ese primer encuentro de Artesanías de Colombia con las comunidades, en donde enviaba un equipo de dos profesionales, un antropólogo y un diseñador. El antropólogo hacía toda la parte del contexto cultural, el contexto de la comunidad, y el diseñador hacía la parte de descripción de oficio artesanal. Claro, fui autora de una monografía de oficio, de técnica, que está precisamente también en el Sendar disponible. Hay programas de Artesanías de Colombia, como el de moda y joyería, que hemos descubierto cómo la iraca se ha vuelto una materia prima muy apetecida por ese sector, el de la moda, y cómo muchos diseñadores contemporáneos efectivamente hacen uso desde lo local y globalmente de esa fibra. Esa fibra permanece. Quizá estamos hablando del .com.co, de la evolución de los sitios, de la geografía, pero hablemos de las fibras. Hoy en día, esas fibras conocidas acaban comportándose igual, María Gabriela. Es decir, ellas sí contienen, digamos, una impermeabilidad al tiempo que permitiría pensar justamente en un futuro muy alentador para la artesanía colombiana. Yo pienso que sí, porque si bien esta es una fibra vegetal propia, pues, de la montaña, de las zonas cafeteras, en fin, igual es procesada y extractada para elaborar los productos que quieras, porque tiene una versatilidad, es flexible, permite ser tinturada, permite ser trabajada. Nos hace falta experimentar muchísimo más, o sea, se puede trabajar en ese tema para ver qué otro tipo de aplicaciones se le pueden dar a la iraca, pero como cualquiera otra de las fibras, es una materia prima que tiene mucha versatilidad. María Gabriela, usted es diseñadora industrial con un magíster en planeación urbana y regional de aquí de La Javeriana, de la ciudad de Bogotá, pero fíjese, está ahora al frente de un poderosísimo segmento de comunicación de Artesanías de Colombia que le brinda justamente lo que creo que nos hace tanta falta en la audiencia, y es acceder a la información, al conocimiento, entender cómo está organizada la documentación, para tomar muchas decisiones, ya sean académicas o profesionales de producción, de comercialización. Hemos preparado, María Gabriela, un recorrido por lo que llamamos riquezas y rarezas del Sendar, porque hay tanto que solamente guiadas por María Gabriela podríamos entender cuánto de eso podemos discernir, que calificar en riqueza y rareza. Vamos a empezar por las rarezas, María Gabriela, si le parece. Claro. Estábamos hablando del .com.co y resulta que las primeras ferias artesanales organizadas por Artesanías de Colombia fueron en el Parque Nacional. Correcto, sí. Esas primeras ferias comenzaron con la administración de Graciela Samper en 1973, y precisamente es una situación muy interesante. No sé si continúan viéndome o se suspendió. María Gabriela, adelante. Ok. Precisamente en esta organización de las ferias participó mi mamá. Yo soy heredera, digamos, de una funcionaria de Artesanías de Colombia que en su momento fue la asesora de diseño de Graciela Samper y fue quien estuvo a cargo de organizar esas primeras ferias artesanales que comenzaron en el Parque Nacional como una estrategia para mostrar la artesanía de todo el país en
en Bogotá, traer artesanías, artesanos de distintas partes, y manejamos el tema de mostrar, de exhibir esos productos. Claro, y es que María Gabriela, estamos hablando del año 73 al 76 que se hicieron estas primeras ferias, y Graciela de Samper, que usted menciona, además fue la persona que se ocupó de adquirir esa sede de Las Aguas que hemos mostrado al comienzo de esta programación de voces, que todavía hoy en día, ya recuperada y renovada, es la sede, la Casa de los Artesanos, ¿no? Correcto. Sí, sobre ese tema de la Casa de los Artesanos o la sede de Las Aguas, hay una publicación que la quisiera tratar en otro momento. Sin embargo, lo interesante es que en este momento, cuando se hicieron estas ferias, la sede de Artesanías de Colombia quedaba al lado del Parque Nacional. Entonces, era muy sencillo para Artesanías coordinar todo el tema de los eventos. Vamos, María Gabriela, a esa imagen tan hermosa del Parque Nacional de la Feria, porque le quería hacer una pregunta a propósito, y es que estaba viendo, por ejemplo, hombres con los capisayos, ¿no?, del Putumayo, del sur del país. ¿Usted tiene documentado de alguna manera cómo se realizaban esas operaciones desde el punto de vista logístico? Porque hoy en día, fíjese que Ana María Fríes habla de 300 artesanos, de 485 cuando se han realizado exportesanías los meses de diciembre antes de la pandemia, que es el desplazamiento, supone el desplazamiento por todo el país, muy complicado todavía, por supuesto, pero en aquella época esa logística debía ser más compleja todavía, ¿o eso no es un aspecto muy importante de esa feria? No, es fundamental. Lo que pasa es que, lamentablemente, Rocío, la información que se ha rescatado y recuperado, lamentablemente, no es la que quisiéramos. Este documento que tenemos, que es casi que una joya, es precisamente fotográfico, netamente fotográfico. Este documento nos muestra varias imágenes de las ferias artesanales en el Parque Nacional en esas vigencias, entre el 73 y 76, pero han sido rescates que hicieron antecesores míos en el Centro de Documentación. Lamentablemente, no toda la información se preservó, hay muchísimo que está perdido, pues. Pero bueno, este lo quise traer precisamente porque es un documento único, son fotos que no existen en otra parte. No, muy emocionante de solo pensar en todo lo que hubiera significado armar aquello en el Parque Nacional. María Gabriela, cuando dice que la documentación se deteriora o se pierde, ¿se refiere a la parte más de papel, de la lógica del paso del tiempo, o que el procesamiento de la documentación en verdad quizá no se había formalizado a tiempo, o se demoró la formalización y creación del sendar? Sí, en ese momento el sendar comenzó más o menos en el 79. Entonces, lo de atrás no se preservaba mucho. De hecho, nunca se dio como esa, digamos, seriedad, o no se tuvo como la importancia, no se le dio la importancia, mirando hacia futuro, prospectiva, digamos, de que iba a ser el reservorio el reservorio de toda la información documental de artesanías. Y no aplica solamente para el tema de papel. Lamentablemente, lo de papel sí muchísimo se perdió, porque, pues bueno, fueron documentos que fueron archivo muerto, y el archivo muerto se vendió como papel. Pero el tema digital también es grave, y es grave porque a veces la misma gente que ejecuta sus programas y proyectos no le ve la importancia de que ese informe que en ese momento le sirvió a esa persona para cumplir un contrato o un convenio, lo entregue al sendar, que es donde finalmente reposa para preservar, que dure a través de los años, que en 15 años alguien consulte qué se hizo en 2020 en ese momento de pandemia, por ejemplo. Ojalá, porque ahí está, y siempre que hablamos de la memoria, hablamos de Exportesano, Alicia Mejía, desde Medellín se encargó hace 6 años de ser el brazo fundamental, la cabeza también, el corazón, quien le puso el alma
a la creación de Exportesano en Medellín cuando parecía que Exportesanías en Bogotá era suficiente. Y resulta que la productividad tiene que ver fundamentalmente para los artesanos con estas ferias. Memoria y Exportesano son dos palabras que van unidas, y memoria y Fendar también son una sola cosa. Me llama la atención, María Gabriela, una segunda rareza que usted ha rescatado, y es el proyecto del taller comunitario de Pereira, es decir, presenta la artesanía como una oportunidad para salir de la pobreza. ¿De qué se trata? Sí, yo por qué seleccioné este documento, primero porque es el más antiguo que tenemos en el Centro de Documentación. Entonces realmente es una, digamos, una joya. Es un proyecto que se presentó por una firma, pero por contrato de Artesanías de Colombia, para poder establecer en Pereira algún tipo de taller para la producción, precisamente para poder, digamos, paliar el tema de pobreza. Entonces, simplemente pues es interesante este documento porque ya es un primer proyecto que ha formulado Artesanías de Colombia desde el 69. Entonces, es como el tema valioso de esta... Esto es rareza y riqueza al tiempo, ¿no? María Gabriela, otra de las rarezas seleccionadas que me encanta personalmente tiene que ver con ese documento a propósito del nivel gráfico, la memoria gráfica del pueblo Wayú en La Guajira. Siempre me ha llamado la atención, bueno, por un lado la característica esencial de la artesanía y es esa transmisión desde un punto de vista abstracto, porque se aprende además viendo hacer, pero en el caso particular de este documento tiene que ver con los canás y con toda esa simbología anclada a la particular manera de ver el mundo desde la óptica Wayú. Sin embargo, las rancherías, le cuento, María Gabriela, que rara es la artesana que tiene documentados los canás, porque en verdad su documentación principal, su sendar, está en su cabeza. Sí, a ver, Artesanías de Colombia publicó, posterior a una investigación que trabajó en la comunidad Wayú, una cartilla que se llama Gualequeru, el tejido de la araña. Esta cartilla se publicó en lengua Wayú y en español y fue repartida en las comunidades Wayú. En este caso, este documento lo seleccioné en su rareza porque es el previo a la cartilla Gualequeru. Es el, digamos, el documento original que hizo la diseñadora Marta Ramírez, que fue contratada específicamente para hacer una investigación. Ella duró casi como un año completo metida en las comunidades y trabajó no solo esta parte de tejido, sino también la parte de cerámica en las comunidades Wayú, de joyería también. María Gabriela, ¿cómo de una manera ágil, para las personas que estén interesadas, estén escuchando este número de rarezas, descubrirlas en el sendar? Hay que hacer búsquedas. A ver, nosotros en el sendar tenemos una biblioteca digital. En esta biblioteca digital reposan todos los documentos que han sido producción intelectual de Artesanías de Colombia, a través de convenios, a través de contratos, a través de ejecución directa, y se puede acceder a través del portal del Sendar, del Centro de Documentación, que lo pueden encontrar en la página web de Artesanías de Colombia. Ingresando al portal, ven la biblioteca digital. Tenemos también un catálogo bibliográfico, pero en este instante no está activo, pues precisamente por el COVID. En el portal ingresan biblioteca digital y aquí pueden navegar por autores, por temática geográfica, por fechas, por materias primas, por oficios, por técnicas, por producto, por título si lo conocen, por series si saben a qué gran proyecto pertenece, por colecciones si quieren saber si es video, si es revista, si es libro, si es un catálogo, y por materias que ya son temas específicos, artesanía, comercio, ferias, fotografías. Entonces ya por todas estas formas pueden ingresar. Intentemos con la siguiente imagen navegar por autor, por cobertura geográfica. Se puede escoger, por ejemplo, yo voy a hacer aquí a ilustrar la búsqueda Usiacurí. Entonces le doy a Usiacurí, le doy clic y la siguiente
te muestra ya los documentos que pueden existir. Hay 44 documentos que tienen mencionado a Usiacurí en este momento. 44 documentos, no, perdóname, 44 registros. ¿Por qué hago esta claridad? Porque el registro puede tener más de un documento, puede tener de 1 a 30 documentos metidos, depende del tipo de registro que se trate. Por ejemplo, este de fortalecimiento, no lo voy a mostrar aquí, pero bueno, fortalecimiento de la competitividad y del desarrollo de la actividad artesanal en el Departamento Atlántico, fase 4, tiene alrededor de 40 documentos, pero no todos corresponden a Usiacurí. En este caso, encuentro los de Usiacurí, que fue la búsqueda que hice. Digamos, esto es todo un laberinto, hay que aprender a manejarlo. Ya. Hay sí, que, pero no, ya tú te metes y lo encuentras fácil, ya después de las primeras ya encuentras. No, María Gabriela, hay que decir y reconocer aquí, y lo pueden confirmar especialistas, muchos estudiantes, ¿verdad? Y extranjeros interesados en la artesanía nacional, que consultan inclusive más que los nacionales, ¿no? Esta fabulosa biblioteca, que es amable desde el punto de vista de la navegación, es racional en su organización. Quería preguntarle este trabajo que definitivamente sí es de hormiga, porque trabajar con papel, con documentos, con tantas referencias, ¿qué le requiere a María Gabriela? ¿Cómo es su equipo de trabajo? A ver, nosotros tenemos en el Sendar 3 personas y una contratista que nos colabora en la parte de catalogación. Estas 3 personas estamos a cargo de manejar precisamente la biblioteca digital y el catálogo bibliográfico. Allí hacemos la selección de los documentos que vale la pena publicar, porque no todo es publicable para el público, y hacemos la catalogación correspondiente, y bueno, ahí nos movemos con ese tema. Se cuenta fácil, pero la cosa tiene su complique. Además, en 2016 fue cuando María Gabriela asume finalmente, ¿no? El CEDAR, después de haber trabajado mucho en campo, ¿no? En lo que se llaman artesanías de en campo, con equipos humanos. Vamos a estar estos días en Voces acompañadas de María Gabriela Corradain, de manera que vamos a tener oportunidad de seguir indagando también en su trayectoria personal y sus experiencias. Vamos a concentrarnos ya muy rápido en el capítulo de las riquezas, porque hay seleccionadas 3. Uno que también me llama. Nosotros hemos llevado unas estadísticas, Joana Charri precisamente se encarga de eso, que es una de mis compañeras de equipo, del tema de las estadísticas de consulta, y este es uno de los documentos más ricos, tanto en consulta como en contenido. En él hay alrededor de 49 oficios artesanales. Fue elaborado por Neverrique Herrera Rubio en su momento, y ahí muestro cómo se observa, pues, cómo es el contenido, donde describe el oficio, cómo se denomina al oficiante, qué herramientas se utilizan, de una manera muy breve y concreta. Es un documento bien interesante y pues hasta no hace mucho había sido la guía de Artesanías de Colombia en el tema de oficios artesanales. ¿Por qué lo digo? Porque en este momento desde la Subgerencia de Desarrollo están trabajando el tema de la actualización del listado de oficios artesanales. Todo en el mundo, la información evoluciona. Exacto, porque hay políticas públicas, porque desde el Ministerio de Cultura y la Dirección de Patrimonio se está haciendo también un esfuerzo enorme por fortalecer justamente una política pública de respaldo a los oficios. Sin duda, documentos que hoy en día están interviniendo inclusive en la consideración de la propia ley del artesano, ¿no? Ahí está la memoria realmente de lo que ha ocurrido en Colombia artesana. La segunda riqueza, que ya estamos terminando, tiene que ver con un ejemplo, María Gabriela, que me llama la atención al leerlo, porque el énfasis está en cómo mejorar la productividad en la artesanía. ¿Desde cuándo, Gabriela, se ha tenido conciencia de que la artesanía efectivamente en Colombia podía ser un oficio productivo? Desde que se creó la empresa, desde que comenzó Artesanías de Colombia, porque precisamente se vio que existían grupos y comunidades artesanales
desde hace rato, que fueron las que, o son las que hemos denominado las emblemáticas, y que habían sido plenamente identificadas porque la mayoría de la comunidad trabajaba en ese oficio. De hecho, por ejemplo, Ráquira era el pueblo de Olleros, y tú visitabas, bueno, yo lo hablo desde niña porque yo tuve oportunidad de ir con mi mamá, visitábamos el pueblo y prácticamente en todas las casas había taller de artesanos. Entonces, la artesanía ha sido una solución económica, además de una expresión cultural, ha sido una solución económica para la mayor parte de las comunidades del país. En este caso, con el módulo, digamos, administrando mi trabajo artesanal, surgió porque en un momento dado la administración dijo, hay que meterle un material pedagógico sencillo, de fácil entendimiento, de fácil comprensión para los artesanos. ¿Y cómo hacemos para llegarle con este material al artesano de la Chorrera, donde no hay energía, donde no hay no sé qué? Entonces está la cartilla. Ah, pero es que hay artesanos que no saben leer. Ah, entonces están los audios, porque es que no hay Betamax. En este momento era Betamax o DVD. Entonces no hay equipos para mostrar los videos, porque la forma más fácil de que el artesano lo entendiera era con videos. Entonces se hizo todo un paquete pedagógico con videos, con audios y con cartillas, y todo basado en las experiencias, tomando como ejemplo experiencias de artesanos. Entonces, para desarrollar cada una de estas cartillas, se tomó el caso de Doña Elvia del municipio de La Chamba, del municipio del Guamo de La Chamba. Entonces, Doña Elvia explicaba cómo sacaba sus costos, y con base en eso se elaboró ese material que fue muy práctico y es muy hermoso en el momento en que se estuvo aplicando en las comunidades, porque los mismos artesanos se sentían compenetrados y entendían fácilmente lo que el otro artesano les quería decir. De hecho, una anécdota, en la Expo Artesanías, cuando se encontraron algunos artesanos con la protagonista del video o con los protagonistas, les decían, ¡ay, usted es el que hace tal cosa! ¡Usted es el que, ay, yo a usted lo he visto! ¡Claro, yo a usted lo conozco! Es muy simpática esa relación y realmente fue un material, o es un material muy interesante, muy completo, que yo les invito a consultar y a seguir utilizando. Pues fundamental, porque si hoy estamos hablando de cómo acercar la artesanía, digamos, a las dinámicas del mercado contemporáneo y también el mercado a la dinámica productiva de la artesanía, tiene que haber, digamos, todo ese tipo de formación y capacitación para que los diálogos puedan ser realmente eficientes. Y eso tan difícil, María Gabriela, si está de acuerdo en que es comercio justo y que es comercio directo. Correcto. Hay una tercera riqueza que ha destacado María Gabriela Corradine y que, bueno, no sé si la riqueza es su autora, que es Cecilia Duque Duque. Sí, esta fue una ponencia. Esta fue una ponencia que hizo la gerente general en el séptimo Seminario Iberoamericano de Cooperación de Artesanías en el 2001 en Cádiz, en España. Se llamaba La artesanía como instrumento para el desarrollo de la mujer, los jóvenes, las poblaciones en riesgo y para la erradicación de los trabajos penosos y degradantes de la infancia. Y este va muy, digamos, en este momento, en ese momento, con este momento actual, por ejemplo, con lo que está haciendo Artesanías de Colombia con los proyectos de APD y bueno, con algunos de los otros proyectos que ha emprendido, porque precisamente buscaba que a través de la actividad artesanal se realzara el papel de la mujer, por un lado. Por otro lado, se hablaba de la infancia, porque es que hay unos sectores del país que de pronto no todos tienen oportunidad de conocer, que se dedican a la minería, y en la minería trabaja desde el niño más pequeño de 5 años, así sea en llevar el almuerzo al papá que está en la mina, hasta los chicos de 14, 16, 18 años. Ellos buscan trabajar en la mina para poder obtener ingresos para sus familias, pero es primero prohibido, segundo riesgoso y todo, pero hay que darles una solución también. Y la idea es que Artesanías de Colombia planteaba la formación en oficios artesanales desde chicos para que fueran aprendiendo los oficios y fueran eventualmente produciendo y obteniendo ingresos.
Entonces, la ponencia trata sobre todo este tema, es un documento bien interesante, vale la pena leerlo y pues bueno, invitadísimos a que sigan consultando, sigan y nos consulten. Claro que sí, María Gabriela, valiosísimo, ya lo saben, es a través de Expo de Artesanías de Colombia.com.co, biblioteca digital, y ahí entran en contacto con toda esta riqueza y rareza que acumula el Sendar. Además, un último comentario, María Gabriela, pero le cuento que este documento de Cecilia Duque del año 2001 pone sobre la mesa ya con nombre propio temas que hoy estamos empezando a ver realizados. O sea, fue la época en la que se formularon realmente, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, del censo económico artesanal, de toda esta investigación de la artesanía como un instrumento de desarrollo para la mujer, que hoy en día pues está volviendo tan necesario y tan evidente, ¿no? Sí, te cuento que el censo lo estuvimos aplicando desde el 91, 92 y 93, estuvimos aplicándolo. Lo que pasa es que salió publicado y avalado por el DANE en el 98. Ok. Y estamos en mora de conocer el nuevo censo económico artesanal, pero tenemos una analista de cabecera que es Daniel Serrano en esta transmisión de voces como parte del equipo Artesanías de Colombia y seguramente en estos días también va a tocar el tema. Me despido, María Gabriela, en este momento. Muchísimas gracias y en verdad qué rico que pasemos juntas estos días en las transmisiones de voces indagando riquezas y rarezas. Gracias, María Gabriela. Muchas gracias. Bueno, y hablando de riquezas y rarezas, no se vayan a sorprender, pero hay grupos empresariales conglomerados en este momento en el país que están haciendo posible algo muy peculiar y es la comprensión de sus propias organizaciones desde una óptica que está ligada al tejido artesanal, a esa noción del tejido. Hemos invitado a una serie de CEOs, de presidentes de compañías colombianas para que nos expliquen cómo lo sienten, qué tipo de cercanía, de analogía, metáforas, espejos resulta la artesanía para la construcción y el lenguaje de sus organizaciones. Aquí está Bernardo Vargas, presidente de ISA. Hola. Como resultado del compromiso del Grupo ISA para apoyar a las comunidades colombianas por las que pasan nuestras líneas y con quien tenemos un compromiso de toda la vida, hemos querido apoyar a la Feria Expo Artesano La Memoria, en honor de esos artesanos que hacen realidad que esas comunidades se manifiesten a través de su trabajo, haciéndonos llegar a todos los colombianos sus obras, felicitaciones a los artesanos y que tengan una magnífica feria. Buenas tardes, soy Juan Carlos Pacheco. Bienvenidos a la franja Voces de Paz, Artesanos, Resiliencia y Maestría para la Paz. En esta franja queremos mostrar desde el enfoque del desarrollo humano la forma como podemos traslapar capas, podemos traslapar análisis para poder identificar nuevas maneras de planificar las acciones de la entidad. Y hemos encontrado también en el transcurso del trabajo del equipo de desarrollo humano cómo la cartografía nos resulta ser un mecanismo útil que nos permite justamente hacer esas traslapes, identificar relaciones, establecer redes, definir variables, permitir entender la actividad artesanal desde diferentes contextos y, si se quiere decir también, tener un enfoque territorial
sobre las acciones de la entidad para el desarrollo y fortalecimiento de la actividad artesanal. Es por esto que Voces dedica un espacio importante para presentar estos análisis y encontrar, digamos, algunos caminos para empezar a trabajar desde ahí. En la tarde de hoy estamos, nos viene acompañando Rafael Monserrate como el conductor general del programa Voces, pero además Rafael ha hecho un trabajo muy interesante con respecto a la maestría artesanal, a la identificación de los maestros artesanos, pero también a su quehacer en todo, a lo largo y ancho del territorio. Entonces quisimos o queremos mostrar en esta franja cómo esta actividad, cómo la maestría artesanal puede ser un elemento fundamental en la construcción de paz. Pero también queremos identificar y dar a conocer cómo la cartografía es un instrumento clave para poder hacer estos abordajes que estamos mencionando. También tenemos invitado a Javier Sosa, un ecólogo experto en sistemas de información geográfica, quien nos va a permitir navegar sobre estos campos de la cartografía y entender realmente cómo desde esta disciplina podemos planificar las acciones de la entidad. La cartografía nos permite mirar cómo desde el desarrollo económico, desde la sostenibilidad ambiental o incluso a identificar las políticas de desarrollo social que permiten o que afectan a las comunidades artesanales. Bienvenido, Rafael, a la franja Voces de Paz. Juan Carlos, buenas tardes. Mil gracias por invitarme a ser parte de esta franja y compartir pues, con todos ustedes ese vasto estudio que he adelantado con todos los profesionales de artesanías de Colombia sobre la maestría artesanal. Me sumo a tus palabras. Creo que la cartografía es un instrumento importantísimo para la determinación no solamente de los contextos que acompañan a las comunidades artesanales, sino también para los estudios en general sobre los entornos que empiezan a influir y que empiezan a afectar a estas comunidades. No gratuitamente creo yo que una de las misiones más recordadas de la historia colombiana es la misión coreográfica, donde la cartografía es el peldaño fundamental de esta importante empresa dirigida por Agustín Codazzi. Y me parece que las cartografías en general pueden presentar algunos imaginarios que las realidades tangibles, las directas, esas empresas directas humanas no son capaces de captar. En pantalla están viendo, por ejemplo, la cartografía, el mapa de la maestría artesanal en toda Colombia y su concentración en los diferentes departamentos. Vemos como, por ejemplo, en la zona sur, en el Amazonas, en el vasto departamento del Amazonas, como también en Tolima y en Boyacá, hay una fuerte concentración de los artesanos. Vemos cómo se marcan unas nuevas regionalidades de la maestría artesanal. Típicamente pensamos, por ejemplo, en la región cundiboyacense y las típicas divisiones que nos han enseñado en la escuela, pero creo que visualizar los datos sobre un mapa, sobre una cartografía, nos permite ampliar las fronteras del pensamiento y dibujar y desdibujar, ¿por qué no?, nuevas regiones, nuevos territorios, nuevas formas de concebir esos entornos y contextos. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, en la región Caribe, cómo se distribuyen los maestros artesanos, cómo el Atlántico y Bolívar son departamentos de una fuerte representación de la maestría artesanal, cómo, por ejemplo, una de las artesanías más emblemáticas, como el sombrero volteado en Tuchín, en Córdoba, está allí representada con esos maestros artesanos, sobre todo esa representación alta de maestría en las mujeres y en esta zona Caribe. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, en la región cundiboyacense, típica región de estudio
de artesanías de Colombia y también de los estudiosos de estos contextos, ¿cómo encontramos este choque cultural de lo innovador, de lo contemporáneo y de lo tradicional que cargan en su acervo cultural los maestros artesanos? Y vemos estas innovaciones, por ejemplo, en las maderas y los textiles y en la cerámica de Ráquira, estas innovaciones tan importantes que también se han acompañado, por ejemplo, desde el programa de los Laboratorios de Innovación y Diseño de Artesanías de Colombia. En la siguiente región, vamos a encontrar en la región centro-oriente, en Santander y norte de Santander, cómo la exploración y el rescate de nuevos de los oficios artesanales juega un papel fundamental en estos departamentos y los maestros artesanos juegan un papel absolutamente protagónico. Entonces, en estas cartografías, Juan Carlos, me gustaría inclusive que pensáramos en los maestros no solamente como esos individuos, ¿cierto?, que representan, por ejemplo, en la región del Eje Cafetero y Antioquia, a estas artesanías tradicionales como las cerámicas de Carmen de Viboral o, por ejemplo, los maestros artesanos de las comunidades indígenas como la etnia embera, chamí, que son representativos en la bisutería indígena. Estos maestros no solamente representan en estas regiones los oficios y esos acervos culturales, sino que representan comunidades. Quiero que pensemos entonces en estas cartografías no solamente como los individuos que están allí representados por un acervo cultural importantísimo, sino como las comunidades. Bien lo dijiste en esta franja de Voces de Paz, me parece que es importantísimo que analicemos a los maestros como un indicado como una bandera dentro de esas comunidades tan tradicionales, pues estas economías, las economías de la artesanía, no solamente hablan de la pieza final, que muchos de los que están aquí viéndonos van a llevarse a su casa por visitar Expo Artesano, sino que hablan de esos ecosistemas de producción, de esas formas productivas y cadenas de producción, como las llamamos en la entidad, que unen en eslabones muy cercanos a muchísimas personas y ponen al territorio, ponen a la identidad, ponen al acervo cultural y a la transmisión de los saberes en el centro, en el foco de las piezas. Entonces, cada vez que compramos una de estas piezas y cada vez que vemos una de estas cartografías, no podemos pensar solamente en un artesano, sino en esa región, en todo ese impacto que tiene una sola artesanía en una región en general. Entonces, pensar en cartografías, pensar en estos ambientes, pensar en esas formas de representación a través de una pieza, de un mapa, nos dan esas posibilidades tan amplias. En las siguientes cartografías vamos a explorar las regiones que nos quedan. Tenemos el centro occidente del país, con Tolima y Huila, en donde vemos la artesanía de las cerámicas, por ejemplo, la tradicional cerámica de la chamba negra, que es representativa, denominación de origen y marca de certificación en la mayoría de las comunidades. Esta artesanía, por ejemplo, es un ecosistema completo dentro del municipio del Guamo. Es un ecosistema porque representa no solamente la relación con el territorio, las relaciones humanas, antrópicas dentro de ese ecosistema, sino que representan las adversidades y los retos que han superado estas comunidades para lograr que esta artesanía sea tan comercializada, sea tan conocida a nivel nacional e internacional. Nos habla de la resiliencia de esas comunidades. En la siguiente región, vamos a ver en Surandina y en el Andén Pacífico, una región fuertemente golpeada por el conflicto armado, cómo los artesanos, inclusive estas de las regiones que tiene una mayor cantidad de artesanos en todo el país, una mayor concentración de estos artesanos, vemos cómo la artesanía se ha propuesto como una actividad alterna a esas economías ilícitas, a esas formas cooptantes del conflicto, y presenta una oportunidad para la paz. Vemos en la siguiente región, última región de Amazonía y Orinoquía, vemos una cantidad menor de artesanos, pero recordemos que estos son los artesanos a los que hemos podido llegar, los artesanos a los que los esfuerzos de artesanías de Colombia han podido alcanzar para ser caracterizados, para ser mostrados en este espacio. Sin embargo, sabemos que en estos departamentos hay muchísimos artesanos, mucha artesanía, muchos territorios y ecosistemas artesanales que vale la pena resaltar, que pues aprovechando el espacio hago la invitación para conocer estos territorios que tienen
tan importante maestría artesanal. Entonces, Juan Carlos, estas cartografías efectivamente nos ayudan a pensar el país de diferente forma, nos ayudan a dibujar la historia colombiana y la historia por venir colombiana de diferente forma, y nos ayudan a entender esos ecosistemas, para lo cual me gustaría, Juan Carlos, que por favor le dieras el paso a Javier, que nos cuente un poco de cómo se hace, cómo se piensa la cartografía, por ejemplo, desde la ecología. Entonces, Javier, muy buenas tardes, bienvenido a Voces. Por favor, cuéntenos un poco de su experiencia y cómo estas cartografías han contribuido a ese ejercicio profesional tan importante que usted adelanta. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Antes que todo, quiero decir que Artesanías de Colombia está dando un paso enorme con lo que está haciendo, buscando mostrar en mapas y sobre todo mostrar en mapas que le permitan a uno acercarse más, ¿no? Porque generalmente lo que pasa con los mapas es que son estáticos, son una imagen, una figura que nos muestran como una foto. Y en la aventura que nos embarcamos es en construir esos mapas de manera dinámica y poder disponibilizarlos en plataformas como Google, de manera tal que quien los vea pueda acercarse o alejarse y comenzar a ver esos tejidos que se dan en el territorio a unas escalas más locales. Entonces, para contestar tu pregunta, Rafael, básicamente los mapas se construyen con capas de mucha información. Sucede que no siempre esa información está en la escala en la que queremos. Entonces, a ver si me hago entender un poco mejor. Artesanías de Colombia tiene un contacto directo con los artesanos. Ustedes en sus diferentes programas viajan a las regiones, ustedes los conocen y ustedes saben los distintos alcances de las redes que se tejen entre ellos. Ustedes conocen, por ejemplo, las materias primas que utilizan los artesanos y pueden incluso llegar a saber de qué lugares las están tomando, qué tan cerca están ellos. Desafortunadamente, en el mundo de la ecología todavía mantenemos una visión muy remota. Entonces, tomamos mapas, por ejemplo, de suelos, tomamos mapas, por ejemplo, del clima, que tienen una escala cartográfica bastante grande. Entonces, pienso que la apuesta que está haciendo Artesanías de Colombia es con seguridad súper innovadora. De hecho, nosotros en los temas de la ecología y del medio ambiente hablamos ahora es de socioecosistemas para integrar a las personas a sus bases naturales. Y siento yo que Artesanías de Colombia es de las primeras instituciones que está dando esos pasos a reflejar esas relaciones que hay internamente. Javier, ecólogo con énfasis en ecología del paisaje, analista de socioecosistemas, experto en georreferenciar escenarios en donde la participación de la comunidad es clave. Le hago la pregunta a usted, como una persona que permanentemente está inmersa en los mapas, ¿ha logrado o logra cartografiar la historia de su vida? Pues mira, la verdad es que la reflexión ha surgido de acercarnos mucho a la tecnología. Entonces, a medida que avanzamos tecnológicamente en imágenes satelitales, hoy en día hacemos unos mapas con drones impresionantes, yo siento que la tecnología nos va alejando un poco de la gente. Entonces, en estos mapas que estamos haciendo con los diferentes programas, por ejemplo, relacionados con el conflicto armado, relacionados con las verdaderas posibilidades de paz desde el oficio de la artesanía, con temas de género que me ha parecido muy interesante, yo comencé a sentir la necesidad de volver al trabajo con las personas, con las comunidades, ¿no? Porque me estaba convirtiendo como en un bicho de sistemas de información geográfica, de varias pantallas, muchas capas, combinar cosas. Y, por ejemplo, trabajamos mucho en temas de conectividad ecológica, que se trata de organizar el territorio de manera tal que flujos de materia y energía o fauna puedan transitar. Pero las personas, ¿dónde quedan? Eso se cruza al mismo tiempo que hay proyectos viales, que hay unos proyectos de minería, que hay unas economías ilícitas que en este momento estamos haciendo un mapa con Rafael, pues están comiendo el país.
Entonces la preocupación, y me gusta mucho que Rafael lo haya dicho, es de salir al territorio y volver a conectarse con la gente. Y bueno, en ese camino y en el anhelo y en la utopía de invitar siempre a hacer mapas, pues aparece gente que le apuesta bastante, como ustedes, en Artesanías de Colombia. Entonces ha sido todo un aire para mí intentar aterrizar de esa escala muy tecnológica y de mapas puestos en un computador, a poder ver en la realidad, tal vez en una escala muy pequeñita, que es lo que necesitamos, ¿no? Conocer a la gente. Estamos en un momento en el que urge aterrizar mucho más, y la crítica siempre ha sido esa, ¿no? Que trabajamos desde el escritorio y esas cosas. Entonces, cuando uno se aproxima a las instituciones que están en campo como ustedes y logra hacer cosas así, pues ahí como todo un despertar profesional bastante emocionante. Y Javier, la configuración, es decir, la cartografía ayuda o permite conocer cómo se configuran los territorios. La actividad artesanal hace parte de los territorios. Hoy en día, desde la entidad estamos, bueno, desde hace ya muchos años hemos descubierto cómo esta actividad está siendo detonante de procesos. Se vincula con los ecosistemas, con los biomas, tiene relación con los servicios ambientales, pero además también los afecta. Y de otro lado, pues está el tema comercial, en donde, pues una vez que un cliente, un mercado esté exigiendo artesanías, pues los artesanos están produciendo y de alguna manera está afectando el territorio. Yo creo, y bueno, más allá de una opinión personal, es la cartografía se convierte en un instrumento esencial, tú yo lo acabas de mencionar, para Artesanías de Colombia. ¿Cómo podemos identificar esos escenarios próximos para empezar a planificar a partir de este instrumento? ¿Es posible, digamos, identificar esos escenarios próximos en donde esté inmersa la actividad artesanal? Por totalmente. Ejemplo, tema de transformación de paisaje o algo así. Sí, totalmente. Y de hecho tenemos una muy buena producción de mapas a nivel de país. Por ejemplo, el Instituto Humboldt viene trabajando en la huella espacial humana, es decir, cómo hemos transformado los ecosistemas y a qué paso tan acelerado vamos en ciertos lugares. Entonces también es una muy buena oportunidad de articulación interinstitucional y de hecho con la gente, para ver cómo esas cartografías que hacemos con toda esa información se aterriza y se usa para la gente. Escenarios de cambio climático, por ejemplo, nos dejan ver que los ecosistemas van a cambiar de una manera drástica en un periodo de tiempo muy corto. Entonces los ambientalistas tenemos como fama de apocalípticos, pero es que como estudiamos esto y vamos haciendo el seguimiento de cómo se transforman nuestros territorios y nuestros ecosistemas, vemos que los panoramas pueden ser alarmantes. Entonces bien puede ser que una comunidad que extrae una palma para hacer una artesanía, y de hecho de esa artesanía viene su sustento, y muchas veces de la artesanía está tan ligada al turismo que muchas veces es la artesanía la que está haciendo el turismo, ¿no? Haciendo estos mapas uno ve y uno recuerda en sus viajes, por ejemplo, a Antioquia o en el Amazonas, o bueno, los que recorremos, hemos tenido la fortuna de recorrer bastante el país, vemos esa relación directa. Entonces, esos escenarios son fundamentales y son de hecho escenarios para la planificación y para el seguimiento de la actividad. No solo económica, sino ambiental, ¿no? Que es toda esta idea de los socioecosistemas. Entonces, y disponibilizarlos a la gente, que es otro tema que me parece fundamental y que es como la intención en Artesanías de trabajar bajo las plataformas abiertas de Google, y contarle a la gente entre todos, por ejemplo, con Rafael, con ustedes, en todo este tema de la paz que está siendo tan importante y en realidad se siente en los territorios donde están las personas dedicadas a las actividades artesanales, contarle a la gente cómo se construyen estos mapas y cómo las mismas personas los pueden alimentar, ¿no? Diseñar, por ejemplo, rutas. Creo que es bastante apasionante lo que estamos haciendo y me parece fundamental poder plantear esos escenarios reales en los que nos estamos moviendo y utilizar la información que el país está produciendo. Estamos utilizando información muy buena del DANE, ¿no?
una escala departamental, pero sí que hay mucha ya escala municipal que nos da más una idea y nos permite acercarnos. Ahora yo hago así con los dedos porque en el celular es la acercar, ¿no? Nosotros podemos ver en un celular en Google Maps y hacerle así con los dedos y aterrizar, irnos mucho más allá de un municipio, incluso hasta una vereda, y conocer cómo puede ser su realidad futura. Sí, estamos descubriendo estos nuevos caminos. Rafael, volviendo al tema de la maestría artesanal, este es un mecanismo que tienen las comunidades para, digamos, persistir en su contenido patrimonial. Están ligadas al ADN del territorio. Persisten o permiten que haya persistencia social, cultural y económica. El análisis que Rafael hace sobre la maestría artesanal, uno alcanza a dilucidar que esta persistencia parece ser un buen síntoma para la construcción de la paz de la ruralidad colombiana, a propósito de lo que acaba de mencionar Javier. Así es, Juan Carlos, digamos que dilucidando los datos podemos ver cómo la maestría artesanal es en sí misma la persistencia. Alcanzar estos niveles como tan sofisticados y además ese reconocimiento social comunitario de ser un maestro artesano es una persistencia en sí misma, es una resiliencia frente a la industrialización e hiperindustrialización del mundo y muestra que esos acervos culturales se presentan como oportunidades de verdad para el territorio, no solamente para aprovechar sus recursos, sino para crear esas relaciones tan propias, tan aterrizadas a contextos propios que tienen los maestros artesanos. Vemos, por ejemplo, cómo las comunidades alrededor de Colombia y sobre todo en el Andén Pacífico, que han sido tan golpeadas, como lo había mencionado, tan golpeadas por el conflicto, muestran la artesanía como una, de verdad, una forma alterna de estar en los territorios y de no verse afectado por la guerra o de buscar una solución a esos conflictos. Vemos también, por ejemplo, cómo las tejedoras de Mampuján, maestras en su arte y maestras reconocidas por sus comunidades, ponen en la artesanía esa forma de resiliencia y esa forma de expresión de esos episodios funestos y trágicos por los que pasaron. Entonces, la artesanía y la maestría artesanal son nichos y acervos culturales que permiten pensar futuros diferentes en los territorios. Me gustaría en este momento presentarles a las maestras artesanas de Sutatausa, la Asociación Tejilarte, que ha hecho posible que un grupo de mujeres en este municipio se reúna, hable de esos conflictos, hable de esos pasados, hable también de la maestría y haga con la transmisión de saberes procesos de resiliencia, procesos de paz, procesos de reconciliación. Utilizan la maestría como un dispositivo para pensarse nuevas regionalidades, porque debo decirlo, no solamente son de Sutatausa, sino de una gran región, y agrupan a mujeres de esa región para cambiar y para la paz. Entonces, veamos por favor este video. Sutatausa es nuestro pequeño tributo. Es un universo artesanal que se entreteje con los maravillosos paisajes de montañas y farallones que esconden una tradición ancestral. Mi nombre es Rosa Elena Gómez, nací en Sutatausa, vereda Hato Viejo. Mi oficio es leer esto desde muy niña, mi uso para sustento de mi hogar, ayudar. Tengo 71 años en trabajo en esto, en mi oficio del uso. Yo me llamo Lilia Ortiz, soy natal de Hato Viejo, pero vivo ahora aquí en Sutatausa. Y mis oficios son tejer e hilar la lana y tejer. Y muchos oficios más del hogar. Yo me llamo María Bernardina Torres, vivo en la vereda Santa Bárbara, en el sector Chircales, mi edad son 61 años. A mí me gusta tejer, yo aprendí a tejer con una líder que fue Doña Luz.
me gustan todos los tejidos. Mi nombre es Hildana Quiroga. Tengo 78 años. Vivo aquí en el barrio Centenario. Soy nacida el 6 de abril del 1942. Yo aprendí a tejer hace tiempo de artesana, hace años, y me gusta tejer, me gusta compartir con todas mis compañeras. Lo más bonito que yo siento y me siento tranquila es cuando estoy tejiendo o estoy hilando, porque es una terapia que a mí me hace mucho efecto, porque así no puedo, me aburro mucho y me gusta tejer lo que más pueda. Mi nombre es Luz María Rodríguez, tengo 48 años. Mi infancia la viví en la zona minera y luego hace 22 años llegué acá en la zona urbana del municipio de Sutatausa. Mi oficio artesanal es la transformación de la materia prima, desde el esquilado de la oveja, el lavado, el tinturado y luego la tejeduría. Entonces, toda la transformación de la materia prima hasta el objeto final. Y me dedico desde que tenía 7 años de edad, entonces ya más o menos 41 años llevo en este oficio de la tejeduría. Me gusta tejer y enseñarle a mis compañeras todo lo que he aprendido en estos años. La maestría, la artesanía la adquiere uno con la destreza, con el aprendizaje diario, con el interactuar con el otro artesano que sabe del oficio. Entonces, el aprender y el enseñar, esto hace que a uno le dé esa maestría y ese trabajo comunitario con los demás. Yo les digo a los artesanos que les enseñen a los niños para que no se pierda esta tradición. A los artesanos les doy el consejo que practiquen y que la juventud de hoy en día aprendan. Yo les digo a los artesanos que aprendan y después para que les enseñen a los jóvenes, porque esto es un arte muy bonito y les sirve para todo, o sea, para vender y para sostener sus familias también, que esto también sostiene las familias. Pues a mí me gustaría que se apropien de su oficio y enseñen a otros compañeros, es lo más bonito que hay. Que esto es de paciencia, dedicación, entonces el consejo es que se vinculen a estos trabajos, que estén con los demás amigos, que interactúen, que sea un compartir, que esto es algo también de tradición y de cultura y que podamos mostrar esto, de estos oficios ancestrales que tenemos en el municipio, en la región, al mundo entero, de lo maravilloso que es el trabajo a mano y elaborado por estos maestros artesanos que tenemos acá en la región. Soy ejemplo de mujer rural que con mi oficio he podido sacar a mis hijos adelante. Practique. Mi papel es tejer un nuevo camino, enseñándoles a las otras personas que borren todo ese pasado, tejiendo estas cosas bonitas, tejiendo todo esto, y así borran todo ese pensamiento que tienen y no vuelvan a repetirlo otra vez. Por el amor que le tengo a mis tejidos, el amor a mi pueblo, y sonreír y que sonrían conmigo. El vivir en comunidad, el trabajar por el otro, el hacer una vida de comunidad, de trabajo, de un trabajo más equitativo y ayudándonos entre mujeres, entre la parte de aquellas mujeres que viven en la zona rural, en la zona urbana, aquellas mujeres que son víctimas, también aquellas que son madres solteras, entonces podernos ayudar entre todas en un bien común y a través del oficio poder acercarnos a podernos colaborar como consejeras, como motivadoras de esta gran labor. Hacemos la memoria de la tradición de nuestro pasado. Esto nos sirve como de terapia y para olvidar toda la violencia que pasamos y olvidar todos esos pensamientos
que malos que tenemos en la mente, y queremos que todas mis compañeras de víctimas que aprendan a tejer, que esto es una terapia, y olvidan todo lo que les ha pasado y lo que les sucedió por allá en ese pueblo. Nuestros actos son hilos de paz, somos la voz de la sabiduría. Se lo contamos al mundo. Que sí contribuye a la paz, porque si nosotros vivimos en comunidad podemos ayudarnos, la unión hace la fuerza, entonces yo creo que sí, y la manera más agradable es poder compartir, podernos ayudar y poder mostrar este arte y esta cultura de lo que sabemos al mundo entero. Eso nos visibiliza y nos muestra y nos ayuda a reflejar que nosotras es un trabajo social que lo hacemos y que podemos vincular a más personas y ayudarnos en una vida social, comunitaria y de una vivencia en paz y armonía. Que nosotros los padres seamos el ejemplo para nuestros hijos, que nuestros hijos aprendan el valor del trabajo. Soy hilandera desde los 6 años y con mi oficio doy paz. Pues para mí, siento en mi corazón que toca trabajar con amor, con amabilidad. Hagamos esto bien para también nosotros, los que nos vean, les vaya bien. Y así esa tradición nunca la olviden. Tejo mi camino de paz. Con mis pasos he tejido y visibilizado una comunidad. Y así somos hebras de paz. Así como tejo mi lana, mi sonrisa, teje la paz. Sutatausa tiene un legado campesino y un tesoro de la región. En respuesta a este legado, al talento y a la tradición, se entrelaza con este sello de construcción de tejido social, Tejilarte, el cual es un manifiesto que representa los oficios y saberes, que honra la fibra humana que hila a varias décadas y generaciones, invitando a los colombianos a cuidar más el universo artesanal desde un punto de vista incluyente, humano y consciente. Somos territorio de paz, somos una cultura viva. Evidentemente, Rafael y Javier, la artesanía es un buen punto de partida y creo que tenemos los mecanismos para continuar nuestro trabajo. No se pierdan toda la variedad de productos de más de 300 artesanos. Ingresen a www.expoartesano.com.co a comprar. Hay una grandísima variedad y recuerden que la artesanía es paz. Continuamos con voces. Adelante. Hola, buenas tardes. Esto es el Panorama Artesanal Ilustrado, Reporte PAI. Soy Daniel Serrano, estadístico de la Universidad Nacional de Colombia, y los estaré acompañando ofreciéndoles información relevante y actualizada del sector artesanal colombiano. El Panorama Artesanal Ilustrado es un libro en el que prima el concepto de tejer datos a través de piezas artesanales representativas de Colombia. Cada página está ilustrada, hecha a mano, y presenta información de los artesanos a partir de las materialidades que lo representan. Con ustedes, el Panorama Artesanal Ilustrado. Panorama Artesanal Ilustrado. Panorama Artesanal Ilustrado.
Somos un 63% de artesanas entre los 30 y los 60 años y un 23% de más de 60. Parece que los jóvenes se alejan del oficio y por eso deberíamos tomar acciones que protejan y reproduzcan nuestro legado artesanal. Nuestras tradiciones y culturas, nuestras concepciones del mundo y de los roles del hombre y de la mujer en la sociedad han hecho del nuestro un oficio practicado en su mayoría por mujeres. En la Guajira, por ejemplo, el tejido es una actividad que define la feminidad guayú. Aún así, esta realidad se hace eco de un legado de inequidad que ha llevado a que los hombres artesanos sean mejor remunerados por sus labores que las mujeres artesanas. Prácticamente la mitad de nosotras sabemos que algunas de las circunstancias en las que vivimos nos hacen vulnerables. Ser indígenas, madres cabeza de familia, desplazadas, víctimas del conflicto o iletradas, o encontrarnos dispersas en el campo o en condiciones de discapacidad o en pobreza, son algunas de las condiciones que nos transmiten esa sensación. Nuestra caracterización actual sugiere que la mayoría de nosotros vivimos en zonas urbanas. Sin embargo, las cifras del DANE en el Censo Nacional Agropecuario del 2014 sugieren un gran potencial de producción artesanal en el ámbito rural. Por eso, el desafío es ampliar la muestra en un futuro, concentrándose no solo en las ciudades, sino en los alcances de nuestro oficio desde el campo. Aunque en gran medida no nos reconocemos como parte de algún grupo étnico, lo más probable es que quienes sí sientan pertenencia por una población se identifiquen como indígenas, sobre todo en Amazonas, La Guajira, Chocó y Córdoba. En una menor proporción nos encontraremos con artesanos que afirmen ser afrodescendientes y gitanos rom. Poco más de la cuarta parte de nosotros hace parte de una asociación, organización artesanal que, en la mayoría de los casos, está legalmente constituida. En este sentido, nos destacamos en Cesar, Sucre, Córdoba y Nariño. Por otro lado, el principal motivo para no pertenecer a agrupaciones de esta clase es la falta de información al respecto. Tal vez esta participación podría aumentar con mayor difusión sobre estas iniciativas. La nuestra es una labor tradicional y cultural, transmitida en la mayoría de los casos por nuestras propias familias, en un contacto cotidiano y fraternal. También están quienes aprenden viendo y haciendo, es decir, por su propia cuenta, observando a otros artesanos o en instituciones o a través de proyectos de promoción de la actividad artesanal. Nuestras propias viviendas son los lugares que preferimos para llevar a cabo nuestro oficio. La mitad podemos desempeñarnos en cualquier parte del hogar, y una pequeña parte tiene una zona establecida dentro de este para ese fin. Otras opciones que contemplamos son locales independientes, algún espacio comunitario fuera de la casa, trabajar mientras hacemos otra actividad o
usar el mismo espacio público. En nuestra labor artesanal, el principal recurso con el que contamos son materias primas de origen vegetal, en particular en el Amazonas, donde el 95,4% de nosotros recurrimos a este tipo de insumos. También empleamos materiales sintéticos de origen animal, minerales y reciclados. Algo que sin duda caracteriza nuestro oficio es el contacto con los materiales, el trabajo manual. Este es el recurso que más se utiliza, en especial en Magdalena, acompañado primordialmente por herramientas simples o manuales de gran uso en Cauca. Asimismo, empleamos máquinas simples y con motor. Para una gran parte de nosotras, las ventas de nuestras artesanías representan, en promedio, un ingreso mensual inferior a un salario mínimo mensual legal vigente, y aproximadamente la mitad de nuestros hogares dependen del oficio para sostenerse. Para llevar a cabo nuestro oficio, por lo general elegimos trabajar por nuestra cuenta, de forma independiente. Solo en ciertos casos acompañamos nuestra labor con otros integrantes de la familia o la desempeñamos en talleres u organizaciones comunitarias. Pocas veces nos reconocemos como empleados informales, microempresarios o empleados formales. Normalmente, nuestros productos llegan al consumidor final desde nuestras propias manos, por venta directa. También recurrimos a intermediarios y, con menor frecuencia, a asociaciones o puntos de venta, es decir, establecimientos de propiedad nuestra o de otras personas. Si bien contamos con espacios consolidados para exhibir y comercializar artesanías, tales como Expo Artesanías en Bogotá y Expo Artesano en Medellín, lo cierto es que una baja proporción de nosotros participa en este tipo de escenarios. Son precisamente la capital, Cundinamarca, y Antioquia, las regiones en las que más asistimos a eventos artesanales. A la hora de comercializar nuestras piezas artesanales, percibimos principalmente dos dificultades. Una es que desconocemos los mercados a los que podemos llegar y a las preferencias de los compradores. La otra es la competencia. La producción especializada de los mismos objetos que creamos, sobre todo en La Guajira y Sucre. Les entregamos con emoción un resumen ilustrado de lo que ha sido nuestro trabajo en los últimos años, sin dejar de señalar que contamos con información extensa de cada capítulo
discriminada por enfoques territoriales y diferenciales y que se encuentra a disposición de aquellas personas interesadas en conocer a profundidad el sector artesanal desde las cifras. Continuamos con la labor de robustecer nuestra base de datos y conocer más historias de quienes las han tejido. Nos vemos el sábado 31 de octubre. Esto es Panorama Artesanal Ilustrado, Reporte PAI. Adelante, continuamos en voces. Buenas noches. Estaba diciendo, está cayendo la luz, estamos conectados aquí en Voces, programa de transmisión en vivo durante la feria exportesani.com.co desde el 29 de octubre y hasta el 2 de noviembre. Vamos a compartir estas horas diarias acompañando también a quienes deseen ingresar en la feria, recorrerla, dejarse tentar, pero venirse también hacia acá y escuchar el compendio de voces que hemos logrado reunir. Nos están hablando artesanos y artesanas de diversos puntos de la geografía, especialistas de artesanías de Colombia. Hacemos énfasis en la cartografía, en entender el país artesano a través de su orografía, pero también a través de mapas conceptuales que nos permitan entender los números, las cifras, la realidad de la actividad artesanal y las coyunturas actuales. Pero son las humanas, obviamente, unas de las que más nos importan, sin duda. En este caso, Brian Brun, que es artesano de una disciplina magnífica para este casi final de la primera emisión de Voces, es Brian Brun y músico. Hola, Brian, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos los que están conectados a esta hora? Brian, aterrícenos. ¿Usted está saliendo de dónde? ¿Usted está en Urabá? ¿Está en Ovejas? ¿Está en dónde? Bueno, actualmente estoy en Apartado, en la zona de Urabá, pero soy originario del departamento de Córdoba, Pueblo Nuevo Córdoba más precisamente. Bueno, ahí la cinta del sombrero, el atuendo. Y lo que es más importante para usted, porque además como músico en verdad, pues tiene varias disciplinas que domina, ¿no? Pero sí, la percusión definitivamente es lo que ha marcado su trabajo a lo largo del tiempo, y le cuento para los que quieran conocer la obra de Brian. Bueno, esa canción es de un gran amigo que se llama Argemiro Campo, barranquillero, amante también del folclore, de todas estas ramas de la música folclórica colombiana. Y la idea de esta letra era expresar lo que se vive en una rueda de bullerengue. Mucha gente desconoce lo que sucede cuando se baila bullerengue en una rueda donde está un tamborero, alguien que toque el llamador, una totuma como esta que tengo acá, llena de semillas, y van acompañando la canción. Entonces, si el negro la taja, ¿por qué? Porque la bailadora, que está haciendo su espectáculo ahí frente a los tambores, el tamborero hace sus repiques para llamar la atención de ella y enamorarla, pero con sus repiques, porque no se puede parar a bailar. Entonces comienza a hacer una serie de repiques y una serie de combinaciones para captar la atención de esta bailadora. Pero ¿qué pasa? El bailador o el parejo no quiere tampoco no quiere dejársela quitar. Entonces ahí es donde comienza ese coqueteo y ese juego de roles, donde el parejo se mete en la mitad entre el tamborero y la bailadora para no dejársela quitar, no dejársela enamorar. Y por eso se llama así, si el negro la ataja. El negro es el que está bailando con la bailadora, la está atajando, que es un término coloquial de por acá de la región, y la está aguantando a que no se la lleve el tamborero. Es que cuidado la taja, ¿no? Sí. Es la conclusión que uno saca. Venga, pero no nos vamos a quedar sin escuchar cómo es que enamora uno de sus tambores. Normalmente, vamos a acompañar aquí que tengo, esto es como otra innovación, la totuma la adapté a un charles de batería, y ya pues tengo la sonoridad de la totuma acá. ¿Qué de batería, Brian? ¿Qué es exactamente la innovación? Porque es un totumo, resuena con el eco de un totumo. ¿Tiene semillas? Sí, tiene semillas.
Ah, el mástil, ¿no? El mástil de la batería solamente donde van los platillos, la instalé, la totuma que utiliza uno normalmente en el bullerengue. Aquí tiene las semillitas, que por aquí las tienen, que alcanza a ver. Entonces, este es el sonido normalmente que utilizan en las ruedas de bullerengue. Y yo, como haciendo algo un poco más moderno, la instalé por acá y ahí tenemos el sonido. Así. Brian, ¿cómo es que llama usted al golpe que es derecho sobre el cuero, sobre la piel, plano? ¿Cómo es que lo llaman ustedes? Golpe quemado, el golpe más seco que hay, quemado. Y También hay otro golpe que se llama golpe medio, que es este. Golpe de bajo o bajoneo, que es más profundo. Y el golpe del canteo, que es pegarle simplemente con el dedo en el bordo del tambor. Y ellos se dejan, ¿no? Ahí Sí. esos tambores que estamos aquí hablando de Caribe y Pacífico, ¿no? Y que son distintos. El Sí, suyo claro. tiene esta mezcla. Digamos que ya ha evolucionado mucho con todo lo que están hablando también sobre la parte artesanal. Han evolucionado también la ejecución y han evolucionado los luthiers, los constructores de estos tambores, buscando una sonoridad más polifacética, no simplemente un tambor que sirva para solamente tocar gaitas y a otro tambor que dé la sonoridad para tocar bullerengue, sino tener como un tambor madre que lo puedas utilizar para los diferentes eventos, ya sea Pacífico, ya sea Caribe. Y entonces también estos constructores han evolucionado mucho con la sonoridad de los tambores. Usted que es músico, percusionista, director musical, como hemos dicho al principio de la agrupación Alma Negra, ¿no es luthier? Sí, claro que sí. Elaboro mis propios tambores, elaboro unos tambores que son tipo africano que se llaman djembe. También elaboro las totumas, elaboro los shaker o shekere, que son esto que está por acá, que es africano. Es un calabazo, va con taquina, con un prensado. Tiene su ejecución. También, obviamente, he explorado eso mucho más ahora con el tema de la cuarentena, que nos quedaba pues como demasiado tiempo. Y pues lo coloqué más en práctica, pulí mi técnica. Y realmente, pues, ha dado un buen resultado. Brian, hablar de emprendimiento hoy en día, pues bueno, usted sabe, ¿no? Es una palabra que se utiliza profusamente desde el sector público, desde el sector privado, por supuesto, en el artesanal. Emprendimiento cultural de Urabá. En verdad, siento que ahí hay tres palabras que denotan como mucha complejidad. No ha debido ser fácil. ¿Qué es el emprendimiento? ¿Qué es lo cultural? ¿Y qué significa hacerlo en un momento? Bueno, como tú lo dices, es fácil. Tanto porque, comenzando por el nombre del grupo, que se llama Alma Negra, y mucha gente es lo primero que pregunta, ¿por qué Alma Negra? Porque tratan de como de relacionar el color negro, alma, tienes el alma negra como con algo malo. Y acá damos otra connotación. Primero porque yo no era aceptado como tamborero en el gremio de los grandes festivales por no tener la tez negra. Eso es decían que eso era simplemente para gente negra y que llevara su raza. Pero entonces con el nombre del grupo quise darle un contexto diferente y no precisamente no llevar el color negro en la piel no quiere decir que por dentro no lo tengamos. Y son esas expresiones culturales cuando tú oyes un tambor, cuando escuchas una cumbia y ves gente de otras regiones del país, como del interior, y se mueven igual o mejor que la gente de Caribe, que la gente de la costa, y viven y lo sienten.
Entonces yo digo, caramba, tienen el alma negra. O sea, los hace vibrar la música. En el baile pasa, ¿no, Brian? ¿Cómo? En el baile, en la danza, que puede acompañar esto. Claro, y pasa también, y usted está apelando a una cosa muy importante, que es cómo desmontamos como los imaginarios, ¿no? Como esas ideas fijas, en el caso de la raza, exacto, en el caso de otros asuntos como ese, tan hondos y tan necesarios, ¿no? De comprender y de llegar a ser, ¿qué diría usted? Sí, que tenemos que hacer para desmontar imaginarios, aparte de ser como usted, de no tenerle miedo a ponerle a su grupo alma negra. Sí, y por otro lado, te digo que es bastante difícil porque hay veces el apoyo no es el suficiente, a veces no creen en estos procesos culturales, a veces no creen en estos emprendimientos, y afortunadamente hemos tenido unos programas en la zona de Urabá con Fama, donde realmente apalancaron y estos procesos. Y no, yo creo que somos hijos de todo este proceso, porque realmente yo se los digo y soy muy honesto con esto, si no se hubiese presentado esa oportunidad, no estuviera aquí hablando con ustedes. Bueno, pero lo más importante, por supuesto, en el acompañamiento de, sí, de Confama, que también le ha puesto a Exportesano, como usted sabe, Brian, y a muchas iniciativas culturales en Antioquia, Medellín, desde luego, pero está sobre todo el empeño, ¿no? Porque cuando le preguntaba por las otras dos palabras, uno dice emprendimiento y cultural. ¿A qué horas y en qué momento, en qué situación está en este momento su agrupación? ¿Y cómo se relaciona, por ejemplo, con el circuito de los escenarios, de las presentaciones, más en una situación ahora donde no nos podemos reunir, donde su música, cómo se escucha? ¿Qué está logrando? Bueno, nos ha tocado reinventarnos porque esto ha sido un baldado de agua fría para todos, muy difícil. Estuve a punto, como dicen por ahí, de tirar la toalla porque me desesperé por un momento. Yo decía, sí, lo de nosotros son los conciertos en vivo, donde mostramos toda la destreza, todo lo que podemos hacer. Ahora, ¿cómo va a ser? Entonces, tocó reinventarnos y elaborar una propuesta en línea. Un poco más difícil cuando uno está tocando a una cámara y le toca expresar todo lo que uno tiene. Pero nos ha dado resultado, porque el grupo siempre que se presenta desborda esa alegría al momento de tocar estos ritmos y la gente se conecta con nosotros. Y da la casualidad que ha rendido bien en cuanto a los conciertos online que hemos brindado. Estuvimos ahorita en el Festival Nacional del Bullerengue, estuvimos trabajando también con el Centro de Memoria Histórica en un concierto que dimos, y otras empresas que se han vinculado con esto. Y en la reinvención nos ha llevado a mejorar la calidad sonora y audiovisual, porque antes podíamos hacer un video y lo hacíamos como lo más normalito. Ya no, ya procuramos hacerlo a dos cámaras, más HD, o sea, para que la respuesta y lo que la gente mira desde su celular, desde su computadora o desde su televisor, pues sea algo de mucha calidad. Y además, Brian, me imagino que también contribuye, hoy se asoma uno a Spotify, por ejemplo, y se encuentra ya por fin alguien como Inés Granja, ¿no? Que es una referencia fundamental para la región, o se encuentran inclusive músicas más jóvenes que también desmontando imaginarios, que pueden ser mujeres blancas del centro oriente o centro occidente del país, pero que le están metiendo, por ejemplo, tambora, o lo están metiendo recuperación de otros lugares del territorio también, ¿no? En ese asunto de desmontar imaginarios tan interesante, diría que hay alguno en particular en relación, por ejemplo, con los instrumentos que maneja, es decir, los tambores en Colombia, las tamboras, los bombos, se siguen, inclusive ese... se me acaba de ir el nombre, de este instrumento nuevo que usted acaba de utilizar como con la batería, del totum. Ah, la totuma. De la totuma. Estos instrumentos están demasiado anclados a la idea fija de que solo es folclore y solamente se puede escuchar en la ruralidad. En verdad siente que ese imaginario se está desmontando, y a eso ayuda, por ejemplo, este número de músicos que le mencionaba.
Sí, algo muy importante. Antes se tenían este tipo de instrumentos solo para tocar folclore, pero se ha venido una oleada de agrupaciones y obviamente agrupaciones fusión sobre todo, se dan cuenta que con estos tambores pueden tocar cualquier cosa, que la totuma puede reemplazar ese brillo de esos platillos y la pueden tocar como en una banda o en una banda de rock, haciendo otro tipo de fusiones y buscando otro tipo de sonoridades. Hay muchas agrupaciones hoy que están apostando a incluir estos tambores dentro de la gran gama de instrumentaciones que se pueden utilizar para las músicas del mundo. Y está siendo muy apetecido, sobre todo porque es muy versátil. Con el tambor alegre puedes tocar casi que todos los ritmos colombianos. Entonces, ahí lo tienes, y tener un tambor alegre en una agrupación, eso uno lo ve a simple vista y ahí está Colombia, ahí está la cumbia, ahí está el bullerengue, se hace uno de una vez la idea. Bueno, déjenos de verdad domesticado el oído con ese tambor alegre, se nos está acabando el tiempo. Le vamos a recomendar a toda la audiencia de voces que sigan Alma Negra, que escuchen, le cuento, Brian, qué delicia de canciones. Muchísimas gracias. Y se nos despide con el tambor alegre, imagínense. Y les tengo una primicia, el próximo lanzamiento de Alma Negra está cerca y es una canción que está siendo producida por el maestro Juancho Valencia, los que ganaron el Grammy el año pasado, y está pronto a salir. Y la tercera canción que vamos a sacar tiene un plus muy especial porque tenemos un invitado del Pacífico, el maestro Hugo Candelario, No. tocando con nosotros. Mejor dicho, más que noticias, son riquezas y rarezas que nos estás revelando aquí. ¿Cómo son los títulos de esos dos nuevos temas? De esos no, el nuevo tema se llama Bullerengue, que es, digamos, la esencia de lo que estamos haciendo. Y el tema con el maestro Hugo Candelario se llama Aquí te espero, que es de la autoría de mi hermana, que es la cantante de la agrupación. Cantante, la solista, Sí, claro que sí. que tiene una voz prodigiosa. Brian, muchísimas gracias y si nos deja con el tambor alegre, en verdad muy agradecidos. Claro que sí, y dice así. Muchas gracias. La próxima invitamos a la hermana. Sí, no, la próxima ya toca con la banda completa. Claro que sí, se lo prometo y seguro que va a ser así. Muchísimas gracias, Brian. Hasta muy pronto. Continuamos aquí en esta secuencia de voces que ya llegamos al final de esta primera emisión. Se fue rapidísimo. Son unas horas en compañía de estos gratísimos personajes como Brian Brun. Le damos las gracias a todas las personas, pero sobre todo a las personas que hacen posible Expoartesano. Son personas detrás de compañías, detrás de lo que llamamos sponsors, la Alcaldía de Medellín, Plaza Mayor, por supuesto, aliado de tantos años desde el comienzo, que le creyó Alicia Mejía y Artesanías de Colombia cuando le dijeron que va a existir una versión de Expoartesanías en Medellín, pero además con personalidad propia. Y con mucha personalidad queremos cerrar este Voces de hoy, 29 de octubre, con la poesía, con la oralitura, con las voces que provienen precisamente de todo el sonido que tiene el territorio a través de su palabra escrita y oral. Muy buenas noches. Hola, soy Ariadna Padrón y hoy en Palabras al Viento les traigo un pedacito del cuento La Señora Iguana. Pertenece a la escritora Wayuu Vicenta Ciosi del clan Apshana. Dice así: Subió por la loma hasta encontrar una choza de barro y techo de palma. Estaba cercada por árboles de tamarindo, jovita, aceituna, marañón y ciruela. Sus ramas largas daban sombra y el clima era fresco. Junto a la casita había una enramada y un jardín donde se asomaban coquetas flores de trinitarias, cortejos, corales y rosas de La Habana.
De pronto apareció la señora Josefa. Se acercó a un pozo, tiró de una cuerda y sacó del fondo un balde con agua. Llenó dos baldes que estaban junto al pozo y empezó a regar los árboles uno por uno. Después mojó el jardín y, por último, rellenó una fuente en el centro del patio donde docenas de pajaritos se acercaron a beber sin miedo. La señora iguana decidió treparse en la palmera más alta de la granja. Desde allí pudo ver el desierto extendiéndose plano hasta tocar el mar. Son las huellas y voces del territorio artesanal de Colombia. Los espero mañana. Thank you.